profeta Elías, tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta Elías, él hará volver el viene primero.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Del monte Carmelo, Elías llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del metro del monte Carmelo, Elías llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima. Que hizo el cielo y la tierra.
Y para
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo de este nuevo día, agradeciéndole a Dios por habernos mantenido con vida hasta estos últimos días. Vamos a darle gracias. Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por este nuevo día, por esta nueva tarde, Padre, que tú nos has permitido, Señor, aún mantenernos con vida sobre esta tierra, Señor, porque nosotros no somos nadie. Tú eres el dueño de nuestras vidas, tú eres el creador de todos los cielos y la tierra, oh Padre, aún del mundo infinito, porque antes de que tú empezaras tu programa ya en la eternidad, cuando tú eres ese ser omnipotente, omnisciente y omnipresente, tú existías ahí, oh Padre, como ser llamado el Elohim. Desde ahí tú empezaste este programa y nos encontramos aquí en estos últimos días, oh Padre, dentro de tu programa. Para eso tú enviaste un mensajero profeta gentil para que revelara todos los misterios de la Biblia, oh Padre. Luego de eso que el profeta se había ido de este mundo, dejó mensajes escritos en audios, en CD, en discos, oh Padre amado. Y te damos gracias, Padre, por aquellos varones quienes lograron transcribir para que estos últimos tiempos aquí en la Chusma del Oeste nosotros podamos lecturar, tener este alimento espiritual, oh Padre, con mucha facilidad, y de esa manera profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones, reyes, como dice Apocalipsis 10:8-11, Padre, este siendo nuestra promesa en este último día. Muchas gracias por la sabiduría y el entendimiento, Señor. Te pedimos también en esta tarde que tú nos unjas con tu Santo Espíritu para poder entender lo que queremos lecturar y que tú quieres decir en esta tarde, oh Padre. Iniciamos este compañerismo, Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a dar inicio a este compañerismo y vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje que hemos iniciado ya, titulado Conferencia con Dios. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 20 de diciembre del año 1959. Voy a lecturar de los párrafos 19 al 30. Dice, y ahora, nuestro amable presidente, Guy Eisenhower, está visitando el mundo libre. Los periódicos están llenos de ello y la radio de las pláticas del señor Eisenhower con la gente libre del mundo. Es conferencia tras conferencia como él está tratando de lograrlo. Y ellos lo dicen en los periódicos de cómo él es bienvenido en tantos lugares. Y cómo ellos cantan el himno americano o levantan la bandera, o mejor dicho, izan la bandera cuando él llega. Y las diferentes personas le dan a él regalos y demás. Son las personas de naciones que aman la paz. Yo pienso que deberíamos orar por el señor Eisenhower mientras ellos están poniendo todos sus esfuerzos para tratar de mantener este país en el lugar en donde podamos tener reuniones como este para ser libres. América, con todo su pecado y con todo su problema, todavía es la mejor que el mundo tiene. Yo creo eso, y Dios la ayude de eso, que sea de esa manera. Y que siempre permanezca de esa manera, porque tenemos algunos principios muy queridos que esta tierra ha estado bañada en sangre para mantener esos principios. Así que yo pienso que deberíamos orar todo el tiempo que Dios sea con el señor Eisenhower. Es anciano y su salud no está muy buena. Y el hombre en su posición social y dando discursos y haciendo lo mejor que puede.
aun si usted no está de acuerdo con él en la política, ore por él ahora. Es su nación la que está en juego. Párrafo 20. ¿Para qué se llevan a cabo las conferencias? ¿Cuál es la razón para estas conferencias? Tiene que haber una razón. A ellos no tendrían estas conferencias. Ellos tienen que llegar a una cierta decisión de lo que ellos van a hacer. Para eso es una conferencia. Es para hacer una decisión. Los hombres de un lugar y en otro lugar y diferentes mentes y cositas se levantan aquí y algo acá y allá. Entonces ellos tienen que reunirse y llevar a cabo una conferencia. Y luego hacer una decisión de lo que van a hacer al respecto. Y esa es la razón que ellos se llevan a cabo. Y luego, después de la decisión o que la conferencia es establecida, ellos tienen que tener un cierto lugar para tener esa conferencia. Y si ustedes se fijan, ellos siempre tratan de encontrar algún lugar hermoso. Yo he estado en Ginebra, en donde fue la conferencia de Ginebra, y en París, y en diferentes lugares en donde las conferencias se han llevado a cabo. Yo he ido al edificio de la ONU. Y oh, es hermoso, especialmente en Ginebra. Y luego allí adentro, ellos, yo creo que ellos tratan de seleccionar esos lugares para que la atracción. Hay algo que sí es pacífico y atractivo. Parece que tiene efecto en el espíritu humano. Yo creo que eso es verdad. Muchas veces para mí mismo, al subir una montaña, observar el atardecer o sencillamente me estremece de emoción y parece como que todas mis diferencias se resuelven. Un lugar selecto es en donde esta conferencia debe llevarse a cabo y luego tiene que haber decisiones que tienen que ser hechas. Y luego, otro pensamiento que yo quiero que ustedes capten de una conferencia es esto. Que ellos nunca tienen una conferencia a menos que haya una necesidad crucial. Es un momento muy intenso cuando las conferencias se llevan a cabo. Párrafo 21. En el tiempo de la reunión de los cuatro grandes fue una conferencia debido a que la Segunda Guerra Mundial casi estaba saliéndose fuera de control. Y ellos tuvieron que reunirse y poner junta toda su estrategia e idear algo. El señor Churchill y el señor Roosevelt y los otros tratando de poner sus mentes juntas para juntarlas, para encontrar qué era lo mejor, porque era un momento crucial. Fue un tiempo cuando todo el mundo libre podía haber explotado y Hitler hoy hubiera sido dictador del mundo. Entonces nosotros no hubiéramos tenido esta reunión hoy. Esa es la razón que las conferencias se llevan a cabo y la razón que ellos las ponen en los lugares seleccionados y la razón que ellos tienen que tenerlas. Y si somos forzados a una conferencia, de esa manera ellos se reúnen y esas han sido grandes conferencias. No hay duda en mi mente y el tiempo no me permitiría mi voz de continuar y hablar de las otras grandes conferencias por todas las edades de las cuales yo he leído, como la de los días de Faraón y demás. Pero las grandes conferencias de este sistema mundial se han llevado a cabo. Párrafo 22. Y luego Dios ha llevado a cabo algunas grandes conferencias. Llegó un momento en la gran economía de Dios en el cual tuvo que llevarse a cabo una conferencia. Y la primera que yo puedo recordar de esta tierra fue en el huerto del Edén, como cuando los ángeles de Dios regresaron a casa llorando, diciendo, «Tu hijo ha caído, él ha pecado y ha quebrantado tus mandamientos». Algo tenía que hacerse. La criatura de Dios había caído de la gracia y estaba sujeta a separación eterna de la presencia de su Dios y su Hacedor. Fue un momento crucial, pues el Rey del Cielo había dicho, el día que de él comieres, ese día morirás. Y poniendo su confianza en su Hijo había quebrantado su mandamiento, tenía que hacerse algo. Fue su creación, fue la obra de su propia mano, fue el amor de su corazón, la niñita de su ojo.
algo sabía hacer, así que se tuvo que llamar a una conferencia. Párrafo 23. Dios seleccionó un cierto árbol en el huerto del Edén. Un segundito, por favor. Hasta las 7 de la noche. Mil disculpas, mis amados hermanos y hermanas, un corte aquí en internet, entonces vamos a reiniciar. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, Conferencia con Dios. Párrafo 23, continuamos, dice, Dios seleccionó un cierto árbol en el huerto del Edén, y después que él había arrojado las pieles ensangrentadas de ovejas en él, detrás de los matorrales, él llamó a Adán y a Eva, y allí él tuvo una conferencia, lo discutió e hizo un remedio para esa cosa horrible que sus hijos habían hecho, la conferencia de Dios. Y se hizo una decisión. Es una conferencia, siempre hay una decisión, y Dios hizo una decisión debido a que Eva había cuando él la tenía en la tribuna de los testigos, debido a que ella había tomado vida del mundo. Ella tendría que traer vida al mundo, y para Adán y para la serpiente, y por supuesto, siendo la cabeza de la raza, toda la raza cayó bajo eso con Adán. Párrafo 24. Luego yo puedo recordar de otra
conferencia de un profeta huyendo que se había debilitado en sus decisiones, y él pensó que la tarea era demasiado grande. Y él había huido y se había casado, y había regresado al desierto, y había estado allí por 40 años. Un profeta ungido de Dios con una gran comisión. Nació en el mundo como un profeta, pero sin embargo, en la mera amenaza por su error que había hecho de tomarlo en sus propias manos en un lugar de seguir las instrucciones de Dios, él mató a un hombre. Y en la amenaza y el temor a Faraón, él corrió al desierto y estuvo allí 40 años. Y los esclavos de Egipto, la tarea era tan grande, sus espaldas estaban tan adoloridas, sus corazones estaban tan quebrantados, al grado que sus clamores llegaron delante de Dios, a tal grado que él fue forzado a una conferencia. Hay una manera de forzar una conferencia. Ustedes pueden hacerlo en su vida, en un momento decisivo. Párrafo 25. Las cargas del pueblo y los clamores fueron tan grandes, al grado que Dios fue forzado a llamar a una conferencia. Cuando Dios hace una decisión, tiene que ser de esa manera. Así que él ya había desde antes de la fundación del mundo. Había puesto a un hombre en el libro de la vida del Cordero para el propósito de liberar a ese pueblo. Todas las cosas fueron planeadas previamente por Dios. El nombre de ese hombre fue Moisés, su siervo. Así que antes de la fundación del mundo, Moisés fue elegido para liberar al pueblo. Y Moisés le había fallado a Dios. Eso debería darnos confianza y valor. Nosotros, quienes le hemos fallado a Dios, todavía tenemos esperanzas. El hermano Branham palmea sus manos una vez. Le fallamos como una iglesia. Le fallamos como un pueblo. Pero llamemos a una conferencia. Hablémosle con él. Veamos qué nos dirá. Veamos a qué decisión llegaremos. Párrafo 26. Y el hombre de Dios había fallado, y Dios tuvo que llamar a una conferencia. Él no podía usar a nadie más. Él había seleccionado a Moisés. Así que él descendió en el desierto, en la parte de atrás del desierto, cerca de Sinaí. Y él seleccionó la cumbre de una montaña y una zarza, un cierto lugar. Él pensó, yo traeré a Moisés aquí arriba. Este será un buen lugar, alejado de sus ovejas, alejado de su esposa, alejado de sus hijos, alejado de todo el pueblo. Y yo llamaré a una conferencia en él. Y allí, cuando él le habló al profeta, ellos finalmente llegaron al tema. Yo he oído los clamores de mi pueblo. Por eso te llamé, Moisés. Yo he oído los clamores de mi pueblo allá abajo y recuerdo que hice una promesa que yo tengo que cumplir. Yo te envié a ti allá. Párrafo 27. Moisés le respondió a Dios. Él era un hombre. Él dijo, pero ¿quién soy yo? Yo no puedo hablar. Y entonces en esa conferencia Dios le dijo a Moisés, ¿quién dio la boca al hombre? ¿Quién hizo hablar al hombre? ¿Quién hizo al sordo? ¿Quién hizo al mundo? Y Moisés todavía se quejó. Él quería ver la gloria de Dios. Él dijo, Moisés, si tú quieres saber quién soy yo soy un Dios que obra milagros. Arroja tu vara en tierra. Y se hizo una serpiente. Luego él dijo, mete tu mano en tu seno. Y la sacó y estaba leprosa. Y cuando él la volvió a meter y la sacó, estaba sana. Dijo, ¿sabes quién soy yo, Moisés? Yo soy el Dios que obra milagros. Yo soy el Dios que sana a los enfermos y a los afligidos. Yo soy Jehová Dios. Moisés dijo, yo veo tu gloria. Yo quiero saber una cosa más antes que termine esta conferencia. ¿Quién le dirá a Faraón que me envió? Él dijo, dile que yo soy, te envió. No, yo era.
o yo seré, sino el por siempre presente, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo soy, soy, es tiempo presente. No abarca futuro, presente y en tiempo pasado. Yo soy, te he enviado a ti. Párrafo 28. Moisés recibió sus órdenes y fue allá a Egipto, saliendo, trayendo a los hijos. Llegó un momento cuando fueron arrinconados, un pueblo llamado a salir fuera, un pueblo separado del resto del mundo. Israel era un pueblo de Dios mientras estaba en Egipto. Una vez fuera de Egipto, ellos eran la iglesia de Dios. La palabra llamada a salir fuera o iglesia significa llamado a salir fuera. Así que ellos habían sido llamados a salir fuera del resto del mundo y era la iglesia. Eso es lo que es en esta mañana. Esos que son llamados a salir fuera del mundo, no importa qué etiqueta denominacional ellos tengan puesta. Si son llamados a salir fuera, están separados para Dios y ellos son miembros de su gran iglesia. Así que este pueblo se había separado él mismo al ofrecer la sangre del cordero y al poner la sangre sobre el dintel de la puerta. Y eso fue puesto con hisopo. Párrafo 29. Miren, quiero que ustedes se fijen en algo aquí. Es tan sorprendente. Moisés le mandó que tomaran hisopos y los metieran a la sangre del cordero y la esparcieran sobre la puerta. La sangre, por supuesto, representaba la sangre de Cristo. Los hisopos eran hierbas comunes. Uno las podía encontrar en donde quiera, solo recoger una mano llena de hierbas. Eso demuestra que la sangre es tan fácil de aplicar. Las hierbas representan fe. Solo fe en Dios. Ustedes no tienen que ir a alguna parte, otra parte. Solo tomen la fe de Dios y apliquen la sangre a su corazón. Digan, yo estoy separado de las cosas del mundo porque por fe yo aplico la sangre a mi caso en esta mañana. Yo seré sanado porque yo aplico la sangre sobre el dintel de mi corazón. Yo nunca permitiré que la duda me hiera otra vez porque yo mismo me protegeré. Poniendo la sangre de Jesús por medio de fe, por medio de hisopo sobre mi puerta y ningún enemigo entrará, yo nunca más descreeré la palabra de Dios. Así es, cuán sencillo es. Párrafo 30, por último. Ellos iban en su marcha después de ser un pueblo separado y llamado a salir fuera, y llegaron al Mar Rojo. Y ellos tuvieron que dar un mandato de hacer alto. No podían cruzar al otro lado. El gran general Josué tuvo que elevar su mano y tocar la trompeta. ¡Alto! ¡Dejen de marchar! Hay un obstáculo delante de nosotros. Tenemos las montañas en ambos lados. Estamos aquí abajo en el valle y tenemos que detenernos. Y cuando esa iglesia alguna vez se detiene, eso es cuando Satanás toma control. Tiene que moverse continuamente y rápidamente marchando hacia Sion. No permita que la iglesia, el del Dios viviente, alguna vez sea culpable de detenerse. Así que ellos se detuvieron y dijeron, ¿cuál es el problema aquí? Y tan pronto como ellos se detuvieron y armaron sus tiendas y empezaron a descansar por un rato, ellos oyeron el retumbo de ruedas y el único camino de escape que ellos tenían era hacia atrás. Y ahí venía el ejército de Faraón acercándose para bloquearlos o acorralarlos. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Continuamos con la lectura de este mensaje titulado Conferencia con Dios, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos. Día 20 de diciembre del año 1959. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 31 al 40. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, Conferencia con Dios, predicado el 20 de diciembre del año 1959, párrafo 31. Ustedes, soldados, sabiendo la estrategia, ¿cómo es que ellos los aislaron? Allí estaba el Mar Rojo delante de ellos, quizás 2 o 3 millas de ancho
3.2 kilómetros o 4.8 kilómetros. Allí estaban las altas montañas. Ellos no podían subirlas. Ellos estarían como ovejas dispersas por allí, un blanco para todo arquero. Y detrás de ellos, debido a que ellos se habían detenido, venía el enemigo. Eso demuestra esto, amigos, que aún en la marcha hoy hacia la tierra prometida, el enemigo está solo a uno o dos brincos detrás de nosotros. No nos podemos detener en este avivamiento. No se puede dar un mandato de hacer alto en esto. Solo continúen moviéndose adelante. Continúen. Ustedes recibieron la presencia del Espíritu Santo la noche antepasada y anoche. Ahora, muévanse continuamente hacia eso. No den un mandato de hacer alto, porque el enemigo está muy de cerca detrás de ustedes. 32. Y tan pronto como fue dado el mandato de hacer alto, y fue visto que el ejército de Faraón venía en la distancia, el retumbo de las ruedas de los carros y el polvo volando y la gritería de los soldados. ¡Qué momento! Eso casi metió al pueblo en un estado frenético. Pero había allí uno entre ellos quien sabía que no había razón para estar perturbados. Él había tenido antes conferencias. Él sabía lo que se requería para ponerse en contacto con Dios. Así que arriba, digamos, en el monte, en una cierta roca, Moisés se escondió del resto de los hijos de Israel y allí él llevó a cabo una conferencia. Señor, yo he marchado hasta este lugar, pero un obstáculo nos ha detenido. Hemos tenido que dar un mandato de hacer alto. 33. Como nuestro hermano aquí en la silla de ruedas, como quizás usted sentado allí con un cáncer o con un problema de corazón o con algo que usted sabe que sencillamente va a morir de inmediato. El enemigo los ha detenido a ustedes. Él los ha traído a hacer un alto. Quizás ustedes llegaron a hacer un alto antes que el enemigo los alcanzara a ustedes. Quizás hay algo en su vida que les ha causado hacer un alto. Sea lo que sea, ustedes todavía tienen el privilegio de una conferencia. Hablémoslo con él. Hagamos algo al respecto. No importa lo que sea el enemigo, él nunca es muy grande para nuestro Dios. Necesitamos una conferencia. Amén. Así que Moisés subió y detrás de un cierto lugar, digámoslo así, llevó a cabo una conferencia con Dios. Él no sabía qué hacer. Quizás ustedes no saben qué hacer. Quizás son pecadores y han pecado tanto. Quizás ustedes fumaron a tal grado que no pueden fumar más y no pueden dejar de hacerlo. Quizás ustedes han bebido a tal grado que no pueden beber más y no pueden dejar de hacerlo. Quizás ustedes han llegado al punto en donde están tan llenos de pecado y lujuria, al grado que tienen que mirar mal a toda mujer que ustedes ven. O quizás ustedes aún han pervertido sus propios deseos naturales. Quizás ustedes han llegado a un obstáculo. A mí no me interesa en dónde ustedes estén. Dios todavía está listo para venir a ustedes en una conferencia y hablarlo con ustedes. Amén. 34. Quizás ustedes han deshecho su hogar. Quizás ustedes han dejado a su esposo o dejado a su esposa. Quizás ustedes han dejado a sus hijos. Pudiera haber muchas cosas en esta vida en las que el enemigo los ha atrapado. Pero recuerden, mi hermano, mi hermana, ustedes todavía tienen el derecho de tener una conferencia con Dios. Sí, Señor. Hablarlo con Él. Él es el pronto auxilio en las tribulaciones. Entonces vemos que Moisés tuvo una conferencia. Y tal vez esta fue la conferencia. Oh, gran líder de Israel, yo he hecho todo esto a tu mandato. Yo he guiado a este pueblo exactamente como tú me dijiste que lo hiciera. Yo he cubierto al pueblo por la sangre.
Yo he hecho descender las plagas del cielo. Yo he hecho todo lo que tú me dijiste que hiciera. Y aquí estamos atrapados. ¿Qué debo hacer, Señor? Debo tener esta conferencia contigo. Quizás estaba sentado arriba en la roca o parado cerca de la hendidura de la roca, en donde Moisés estaba orando en ese cierto lugar seleccionado en ese momento crucial. Algo tenía que hacerse, o ellos serían aplastados debajo de las ruedas de los carros. Ellos pasarían por encima de todo niñito hebreo. A cada uno de los bebitos les hubieran estallado su cabeza contra una roca, y sus madres hubieran sido abiertas de un solo corte, y violadas, y sus padres hubieran sido masacrados. Era un momento crucial. 35. Quizás haya ese mismo tipo de momento crucial. Quizás no sea exactamente de esa manera, pero quizás un cáncer le ha hecho mano de usted, le ha echado mano de usted. Quizás alguna otra enfermedad. Quizás el pecado le ha echado mano de usted y lo va a triturar directamente en el infierno del diablo. Una separación de Dios. Llame a una conferencia rápidamente. Y cuando esta conferencia fue llevada a cabo, Dios se paró en la roca al lado de Moisés. Y él dijo, baja de regreso al campamento, Moisés. Regresa directamente a donde empezaste. Yo soy Dios. Baja allá y dile al pueblo que marche hacia adelante. Yo abriré el camino cuando llegue el momento de abrir el camino. Yo soy el Dios que abre camino. Amén. Moisés, después de que la conferencia terminó y fue despedido de la presencia de Dios con una orden de marchar hacia adelante, bajó y dijo, no temas, Israel. Estén firmes en este día y vean el poder de nuestro Dios. Marchen hacia el mar. No se muevan del mandamiento. El mandamiento es marchar hacia adelante. La tierra prometida nos pertenece. Este enemigo está en nuestro camino. Nos tiene obstaculizados. Pero Dios dijo, marchen hacia adelante. Continúen moviéndose. 36. Ese es el problema con la iglesia hoy. Dios los llama y Él quiere darles don tras don y poder tras poder y gracia tras gracia. Pero ustedes mismos se organizan. Entonces, yo no puedo ir más adelante porque la iglesia no me permite. ¿Ven? No hay lugar para altos en Dios. No hay lugar para denominación. No hay lugar para ninguna ciertas normas. La cosa de ello es marchen hacia adelante. Digan la palabra de Dios y marchen hacia adelante. Solo continúen marchando, continúen moviéndose. Dios dice que está bien y está bien. Tú tienes tu comisión. Si ellos dicen, bueno, yo fui a mi iglesia y me dijeron que no debería haberme ido a ese tabernáculo. Yo ahora estoy todo confundido tocante a si yo debería tener el Espíritu Santo o no. La promesa es de ustedes, es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Qué? Digan la palabra de Dios. Dios así lo dijo. Marchen hacia adelante. Observen al enemigo huir. Observen al mar rojo abrirse. Tengan una conferencia, marchen hacia adelante, seguro que se abrirá. 37. Dios es el camino de escape. Él abrió un camino directamente hacia la tierra prometida. Cualquier cosa que se puso en su camino, Él la quitó del camino. Si cualquier cosa se pone en su camino, entonces tenga una conferencia con Dios. Háblelo con Él y continúe. Eso es lo que Dios está diciendo aquí en Isaías. Oh, tú eres pecaminoso. Tus pecados son como la grana. ¿Por qué no vienes y estemos a cuenta? ¿Por qué no vienes y lo hablas conmigo? Mi gracia es suficiente.
la Conferencia del Mar Rojo. Hace muchos años hubo otra conferencia de la cual me gustaría hablar solo por un momento. Esa fue durante la temporada de Navidad, en la cual estamos ahora entrando, de que si iba a haber una Navidad o no, pero fue hecha una conferencia en el cielo de cómo sería este plan de redención. Y fue decidido por Dios que Él llegaría a ser un hombre y que Él descendería y tomaría sobre sí mismo su propia maldición. No sería justo de su parte enviar a un ángel. No sería justo de su parte enviar a cualquier otra persona. Aun si Él tuviera un hijo, no sería justo de su parte enviar a su hijo. No sería justo de mi parte hacer sufrir a José por las cosas de mi juicio. Yo no sería justo al hacer eso. Si yo paso mi juicio y quiero redimirlo, la única cosa que yo puedo hacer es yo mismo sufrir por ello. Esa es la señal. Ese es el golpe mortal para Satanás. 38. Ahora, mi hermano católico y también muchos de mis protestantes, yo no los estoy lastimando, pero cuando ustedes tratan de hacer a Jesús un Dios un poco menor que Dios, hacerlo un Dios menor, ustedes le cortan sus pies, lo bajan solo un poquitito bajo la cabeza de Dios y lo hacen un Dios menor. Ustedes están muy errados. Jesús era un hombre. Él mismo se llamó el Hijo del Hombre. Ese fue el golpe mortal para el diablo. El diablo se elevó. Él mismo se edificó un reino más hermoso que el de Miguel. Caín, su hijo, quería hacer un altar hermoso, todo de frutas y cosas. Dios no mora en esa clase de hermosura. Pero Dios, para asestar el golpe de muerte al pecado, miren, ¿cómo él vino? ¿Cómo decidió venir él? Hubo una conferencia en el cielo. ¿Cómo vas a descender? ¿Cómo lo vas a hacer, Padre? Dijeron los ángeles. Yo voy a llegar a ser uno de ellos. Mi ley de redención es un pariente cercano y yo mismo tendré que llegar a ser hombre. 39. Ese fue el golpe que noqueó a Satanás. Nació. Él pudiera haber descendido como querubines. Él pudiera haber descendido por las escaleras doradas. Pudiera haber habido himnos cantados por todo el cielo. Y él pudiera haber caminado a la tierra y echado fuera todo. Pero cuando él llevó a cabo la conferencia, él decidió venir como un bebé. En Isaías 9:6 lo encontramos. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Consejero, Príncipe de Paz, Dios fuerte, Padre eterno, y su dominio no tendrá fin. Esto os servirá de señal a vosotros. Un niño, no un Dios, un niño. Miren en dónde él nació. Tuvo que ser decidido en la conferencia en donde él naciera para asegurar que él sería hombre. Él nació en un establo. Él escogió, en vez de que lo trajera él, el guarda del palacio de mármol, en vez de que lo trajera una escolta angélica, en vez de que lo trajeran querubines avanzando con él, con el esplendor del cielo, él mismo se metió. Él mismo se puso en el establo sobre el estiércol de los animales, en la suciedad y en la asquerosidad del mundo. Él era hombre. Él no era un Dios menor. Él era un hombre. Nació como nosotros nacemos, a través de la suciedad del nacimiento. Provino de un vientre de una mujer. No un Dios, un hombre. Él no era nada menos. Con razón, la señal más grande. Ustedes ven en las reuniones la señal de discernimiento, la presencia del Dios viviente. Ustedes ven las señales de Él por todas partes. Pero permítanme decirles esto a ustedes.
mi hermano y mi hermana, nunca hubo una señal tan sorprendente como la señal que los ángeles dijeron a los pastores. Lo hallaréis a él en el establo, envuelto en pañales. Ustedes pueden ver lo que es Dios. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos en una conferencia con Dios. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 20 de diciembre del año 1959. Continuamos con la lectura. Hermana Rosalia, Dios le bendiga en los párrafos 41 al 50. Amén, hermanos. Señor, les bendiga, hermanas. Continuando con el mensaje conferencia con Dios, párrafo 41. Eso es lo que me asombra hoy. ¿Por qué es que cuando viene a la ciudad un avivamiento de algún gran evangelista notable, las celebridades van, el alcalde de la ciudad y todas las celebridades o los bien vestidos, y cómo que el pobre es despreciado? Y hablan ustedes acerca de algún ministro quien tiene una gran educación, de que él puede hablar las palabras con más fluidez, que solo dan cosquillas. Del ganado y de las ovejas. Oh, hermanos, esa es una señal. Esto servirá de señal. Muchas veces la gente piensa que en un pequeño tabernáculo todo destrozado, con algunos predicadores que casi no saben sus ABCs, gángsteres y contrabandistas de licores y todo lo demás, convertidos, sin educación y usando sus expresiones sureñas. El hermano Branham cita algunas expresiones sureñas. Ustedes nunca encontrarán a Dios, allí a Dios, pero allí es en donde usted lo encuentra a él envuelto en pañales, en humildad. Ustedes piensan que viene en alguna manera grandiosa. Si ustedes quieren llevar a cabo una verdadera conferencia con Dios, consigan a un grupo de gente así. Y entonces háblenlo. Ustedes pueden ver la obra de Dios. ¿Cómo es que él no tomó algún escultor, algún gran artista y algo, y le dio un discurso intelectual, sino que él tomó algo que no era nada? Descendió igual como lo hizo en la primera ocasión. Párrafo 43. Alguien dijo no hace mucho, si este discernimiento y esta sanidad y demás fueran de Dios, la jerarquía católica lo hubiera tenido. ¿Por qué no lo tuvo la jerarquía judía? No nació en el palacio, nació en un establo. Él no tenía vestidos de tejido con qué vestirse, sino trapos quitados del lomo de una yunta de un buey, acostado sobre un montón de estiércol. El Hijo de Dios, el tabernáculo en el cual Dios vivió. Así es como él decidió venir. Nosotros tenemos que tener cuellos volteados, y vestidos de levita, y grandes iglesias finas, y campanarios dorados. Esto servirá de señal. Lo hallaréis a él en pañales, envuelto en pañales, y acostado en un pesebre. Esa es una señal para vosotros. Dios mora en humildad, no en pompa. Esa siempre ha sido la idea del diablo. Dios viene en humildad. Esto servirá de señal, no un Dios menor, sino un hombre, un hombre. Él lloró como un bebé cuando él era un bebé. Párrafo 44. Él jugó en las calles como un niño cuando él era un niño. Él trabajó en el taller de carpintería con José como un hombre trabajando. Él comió cuando él tuvo hambre. Él sudó cuando él tuvo calor. Él lloró cuando él estaba afligido. Él era un hombre. Esto servirá de señal. Dios morará con vosotros en un humilde. No en un gran hombre célebre,
sino en un hombrecito de bajo nivel sin renombre. Una señal. Ese es un golpe mortal para el diablo, allí mismo. Ese es un golpe mortal para cada denominación y pompa y toda la pompa y gloria de este mundo. Es un golpe mortal de que el Dios del cielo escogió venir de esa manera. Eso es lo que sucedió en la conferencia. Tuvo que ser decidido. De esa manera él escogió venir. Él no tuvo que venir de esa manera. Él era el Dios del cielo, pero él escogió venir como un bebé. Él escogió venir de esa manera. Eso es lo que sucedió en la conferencia en el cielo. Párrafo 45. Permítanme solo llamar una o dos conferencias más. Permítanme llamar esta. Hubo un tiempo después de que una vida perfecta de 33 años y medio había sido vivida. Un hombre quien quería vivir tanto como yo quiero vivir, tanto como ustedes quieren vivir. Un hombre que tenía algo por lo cual vivir, hermanos, que él amaba. Gente que él amaba, las puestas del sol que él le gustaba ver. Recuerden, Jesús era un hombre, Dios estaba en él. Vino un tiempo, el espíritu que estaba guiando al cordero, la paloma, tuvo que haber una conferencia entre el cordero y la paloma, y ellos fijaron un lugar para llevarla a cabo. Después de la cena esa noche, ellos cruzaron al otro lado del arroyuelo de Cedrón, en alguna parte, y cruzó al otro lado del arroyo y entró en un jardín llamado Getsemaní. Ellos tuvieron que tener una conferencia. Dios y Cristo tuvieron que hablarlo. El cordero y la paloma tuvieron que sentarse juntos. Era la paloma que tuvo que hablarle al cordero y era la muerte del cordero. Ahora, cuando ellos se sentaron al lado de esa roca, y todos los ángeles descendieron del cielo para escuchar esa conferencia. Oh, allí estaba Gabriel, Miguel, Ajenjo, todos los millares de ellos sentados alrededor de la roca. 46. Él les dijo a sus discípulos, fatigados, ellos habían tenido muchas grandes reuniones y estaban cansados, tal vez como ustedes lo están en esta mañana. Pero él dijo, ¿velarán conmigo una hora? Pues yo tengo que ir más adelante y tener una conferencia. Tengo que ir solo. Y cuando ellos, la conferencia se estableció y el cordero, joven, una vida hermosa. Nunca había habido una vida como esa. Nunca habrá una vida como la que tenía el cordero. Pero ahora el padre dijo, ¿estás dispuesto? ¿Es tu amor por tus hermanos lo bastante grande? Repito. ¿Es tu amor por tus hermanos lo bastante grande? ¿Es tu amor por ese pestilente mundo pecador en el cual tú naciste? ¿Los amas lo suficiente como para perder tu vida? ¿Los amas lo suficiente como para tomar el lugar de ellos, cargar el pecado de ellos a la muerte más dura y crucial? No pudiera haber nadie que pudiera morir esa clase de muerte sino él. Y en esa conferencia tal decisión fue hecha, al grado que sangre brotó de su frente. Él estaba bajo una tensión. Los pecados del mundo estaban sobre él. Entonces él miró en el rostro de la paloma y dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Oh, ¿podemos nosotros tener esa decisión en nuestros corazones en esta mañana? ¿Pueden perder esa pequeña vida inmunda de ustedes? ¿Están dispuestos a mirar en su rostro y decir, no mi voluntad? Yo soy un borracho, pero yo ya no beberé más. Yo soy un apostador, yo ya no beberé más. Yo soy inmoral, pero ya no seré más de esa manera. Yo soy un mentiroso, pero pararé de hacerlo hoy. Yo soy una persona obscena, pero en esta conferencia de esta mañana me miraré en tu rostro y tomaré como mi maestro quien murió por mí para despejar mi camino. No mi voluntad, sino tu voluntad. Si me cuesta mi hogar, si me cuesta mi esposo, mi esposa, mi padre, mi madre, mi compañerismo, mi membresía en la iglesia, cueste lo que me cueste, y en esta conferencia, en esta mañana, yo digo que quiero que tu Espíritu Santo viva en mí. Yo he oído acerca de él.
Yo te quiero a ti en mí, no la mía, pero la tuya. Esa es mi decisión. Dios ha designado el lugar, no un lugar sobre un elevado pináculo, sino un pequeño tabernáculo humilde, casi para desplomarse. Estamos teniendo una conferencia. Párrafo 47. Permítanme hablar aquí de una conferencia más, solo por un momento. Muchos pudieran ser enseñados. Hubo una conferencia después de su muerte, sepultura y resurrección. Algo que tenía que hacer. Ellos eran hombres que tenían una concepción intelectual. Así que se estableció otra gran conferencia. La conocemos en la Biblia como Pentecostés. Ellos tuvieron que tener una conferencia y algo se tenía que hacer, porque Jesús dijo: ya no enseñen más, ya no canten más, ya no salgan más y ministren, sino que quiero una conferencia con ustedes. Y en esta conferencia yo voy a traer al Espíritu Santo, pero suban a la ciudad de Jerusalén y esperen allí hasta que yo regrese. Yo tengo que ascender al cielo para permitirles regocijarse. Y yo tengo que ascender al trono de la majestad, el cuerpo Jesús. Pero yo vamos a tener una conferencia allá arriba. Y el Dios que mora en mí ha prometido que yo puedo regresar de nuevo. Y que yo estaré en vosotros, con vosotros, en vosotros, aún hasta el fin, la consumación del mundo. Hasta que termine todo, yo estaré con vosotros. Y las obras que yo hago, vosotros las haréis también. Así que ellos no sabían cómo harían esto. Así que fueron a Pentecostés y 120 subieron al aposento alto y cerraron la puerta y ellos esperaron y esperaron. 48. El problema con nosotros es que si no obtenemos una audiencia con Dios como en unos 10 minutos, estamos cansados. Nos duelen nuestras rodillas, queremos irnos. Y si Él no nos contesta exactamente de acuerdo a lo que nosotros queremos y de la manera que pensamos, nos disgustamos con Él. Oh, vengan, estemos a cuenta. Suban a Pentecostés. Quiero estar a cuenta con ustedes. Solo suban allá y esperen. Por 10 días habían estado sentados, parados, orando, todos esperando la promesa. Y de repente los resultados de la conferencia en el cielo descendieron. El Espíritu Santo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ellos fueron llenos con el Espíritu Santo y siguieron adelante predicando la palabra. Párrafo 49. Cuando tenemos conferencias mundiales, ellos generalmente tienen sus lugares seleccionados. ¿Y qué hacen en esa conferencia? Ellos beben bebidas, cócteles, fuman puros y cigarrillos. Se mienten uno al otro y se engañan uno al otro y son las pláticas de la paz del mundo. Pero cuando Dios llama a una conferencia es ayunando, limpiando, orando, recibiendo órdenes y siguiendo adelante. Eso es la conferencia de Dios. No banqueteando, sino ayunando. No entregándose a la inmundicia, sino separándose, limpiándose ustedes mismos de toda injusticia. Cuando van delante de Dios, limpiándose ustedes mismos por fe, por medio de aplicar la sangre con el hisopo, limpiándose ustedes su corazón y yendo delante de Dios para una conferencia. Esas son la clase de conferencias cuando ustedes se encuentran con Dios. Entonces Dios les da órdenes, entonces ustedes siguen adelante. Él va con ustedes. Párrafo 50 por último. Hay muchas grandes conferencias de las que pudiéramos pensar, pero el tiempo no nos permitirá. Ha habido una conferencia últimamente. Hubo una conferencia en los días de Martín Lutero, en la Reforma. Dios llamó a Martín Lutero a que fuera a predicar justificación, y él lo hizo. Se llevó a cabo una conferencia en los días de Wesley, en Inglaterra, para predicar santificación. Y a medida que Wesley testificaba, yo usé su abrigo, el último abrigo que él traía puesto, una túnica. Yo me paré en su púlpito en donde él predicaba todos los días a 1500 a las 5 de la mañana. Me arrodillé en la habitación y le di gracias a Dios por su vida. La misma habitación en la que él murió, allí adentro, el Espíritu sobre mí. Yo pensé, si Wesley fue
fue fiel. Los ángeles santos de Dios y Dios tuvieron una conferencia de que era tiempo de predicar santificación y ellos seleccionaron a Wesley y él fue fiel a ello. Luego vinieron los pentecostales. Era tiempo para una restauración pentecostal. Se llevó a cabo una conferencia en el cielo. Es tiempo para derramar la plenitud del Espíritu. Y cayó y ellos lo predicaron. Y nosotros lo recibimos y recibimos el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga la lectura. Glorioso mensaje. Glorioso tiempo que vivimos, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Conferencia con Dios. Predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 20 de diciembre del año 1959. Continuamos con la lectura, hermana Erika. Dios le bendiga. Párrafos 51 al 60. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar el mensaje Conferencia con Dios. Párrafo 51. Yo creo que estamos ahora en otra conferencia. Esa es la de la venida del Hijo de Dios. Él les dijo a sus discípulos, yo no sé el minuto ni la hora, nadie sabe, ni aun los ángeles, pero habrá una conferencia algún día. En otras palabras, y el Padre decidirá ese momento en el que yo regresaré. Yo creo que esa conferencia está llevándose a cabo y las decisiones están siendo hechas. Su Espíritu ha venido a la tierra tan fuerte al grado que se para en la congregación y discierne los pensamientos de la mente. Como dice la Biblia, la palabra de Dios es viva, más poderosa que toda espada de dos filos y penetra hasta los tuétanos del hueso y discierne los pensamientos del corazón. Cuando Felipe vino y fue convertido, fue y consiguió a Natanael, entre paréntesis, el judío, y lo llevó ante Jesús, y él le había estado contando tocante a él. Dijo, bueno, Natanael, mira, hace unos cuantos días un pescador ignorante vino a él, y él lo conoció y lo nombró por su nombre, y le dijo quién era él. ¿No sabes que el Mesías, que nuestro profeta dijeron que vendría? ¿No te das cuenta que ese Mesías habría de ser un profeta? ¿Un Dios profeta? Allí está él. Ese es él. Natanael debió haber dicho, yo no creo eso, yo mismo iré a ver. Pero cuando él entró en la presencia de Jesús, Jesús dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Cuando él hizo eso, él dijo, ¿cuándo me conociste, Rabí? Dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Él dijo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. 52. Cuando la mujer de Samaria, teniendo 5 maridos, vino a él y ella dijo, cuando ella empezó a sacar su agua, vio a ese judío sentado. Él dijo, dame de beber. ¿Ven? Él tuvo sed como un hombre. Él era un hombre. En su cuerpo, él era un hombre. En espíritu, él era Dios. Dios moró en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Él dijo, dame de beber. Y ella dijo, bueno, no es costumbre. En otras palabras, tenemos una segregación. No deberías pedirme eso. Él dijo, pero si tú únicamente supieras con quién estás hablando. Oh, me pregunto en esta mañana si nosotros sabemos lo que está en este salón. Si solo supiéramos que el Espíritu Santo mismo, aquel que testificará por nosotros o en contra de nosotros en el día del juicio, está aquí mismo en el salón y conoce nuestros pensamientos. Si tú únicamente supieras quién es el que habla contigo, tú me pidieras de beber. Ella dijo, el pozo es hondo. Él continuó hablando con ella hasta que él captó su espíritu. Y él dijo, ve, trae tu marido y ven acá. Ella dijo, no tengo. Dijo, tú has dicho bien, tú has tenido 5 y con el que ahora estás viviendo no es tu marido. Ella dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Ahora sabemos que cuando el Mesías venga, él hará estas cosas, pero ¿quién eres tú? Jesús dijo, yo soy él. Oh, hermanos, yo soy él, el que habla contigo. Un simple hombre pidiéndole de beber, no algo grande y florido salido del cielo.
no el trono blanco puesto allá, sino un hombre. Entre el corchete, el hermano Branham toca en el púlpito 4 veces, pidiéndole un trago de agua para saciar su sed. Yo soy él, el que habla contigo. Y ella corrió a la ciudad y dijo: vengan, vean a un hombre que me ha dicho las cosas que yo he hecho. ¿No es esa la señal del Mesías? ¿No es ese él? 53. Ese mismo fue profetizado con todos con los profetas allá en el Antiguo Testamento. Dijo: será un día que cuando ellos, en otras palabras, solo se unirán a la iglesia e irán a la iglesia y serán gente muy buena y ellos tendrán organizaciones y cosas. Y será un día sombrío. No será oscuridad ni luz, pero en el atardecer habrá luz. Esas profecías deben ser cumplidas. ¿Recuerdan anoche nuestra conferencia en el cielo? Dios había traído a todos los ángeles alrededor para llevar a cabo una conferencia, para que él pudiera hacer que la palabra del profeta se cumpliera, sacar a Elías, mejor dicho, a Acab, allá para matarlo. Ahora hay una conferencia en proceso en el cielo. Las luces del atardecer están aquí. Las bombas atómicas y cosas están colgadas en todas partes y nosotros estamos en el tiempo del fin. Las conferencias mundiales han llegado a un fin. Viene la hora de la conferencia de Dios. Entre corchete y la mano Branham tocan el púlpito 4 veces. Estas palabras deben ser cumplidas a los gentiles. Entre corchete y la mano Branham tocan el púlpito 8 veces. Las obras que yo hago, vosotros las haréis también. La hora está aquí. La conferencia ha sido llevada a cabo. El Espíritu está aquí. 54. Ahora, amigo, para terminar yo digo esto. Usted está en una conferencia en esta mañana. Usted lo está. Y su caso está listo para ser suplicado. Su caso de enfermedad está listo para ser suplicado ante un Dios misericordioso. Su caso de pecado está listo para ser suplicado ante un Dios misericordioso. Y esté seguro de que usted le acepte. Bueno, permítame decirle a usted, yo voy a hablar de la última conferencia que se llevará a cabo. Dios sea misericordioso, solo una cosa quedará allí reconciliada. Ese es el juicio. Y la única cosa por la cual usted será reconciliado es cuando usted ha aceptado la sangre de Jesucristo como su perdón y haya sido lleno con su espíritu. Hay una conferencia a la cual cada hombre se enfrentará, cada mujer se enfrentará, cada niño se enfrentará. Hay un lugar seleccionado en donde esa conferencia se llevará a cabo y habrá un gran trono blanco de juicio establecido. Dios ha permitido a sus profetas mirar allí y dijeron: los libros fueron abiertos y otros libros, el cual es el libro de vida. Millares de ministros y ángeles le ministraban a él. Y también fue escrito: si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el pecador y el impío? ¿En dónde aparecerá el pecador y el impío? ¿Cuál será su posición en esa conferencia? Usted pudiera haber evitado todas ellas durante su vida. Puede que usted salga de esta puerta esta mañana y evitar esta, pero mi amigo, usted nunca evitará aquella. Usted va a estar allí y de la manera que está establecido para el hombre morir y después de esto el juicio. Eso será la gran conferencia en la cual todos nos pararemos juntos y daremos cuenta por esta mañana de esta conferencia terrenal que nosotros hemos llevado a cabo esta mañana. 55. Si usted es un pecador, acepte su misericordia mientras oramos, mientras usted inclina su rostro. Antes que oremos y usted con su rostro inclinado, me pregunto esta mañana, estando en esta conferencia, si el Espíritu Santo no les ha dicho a ustedes, usted es culpable. Quizás usted diga: Espíritu Santo, mira, es que pasa esto. Eso es lo que Moisés dijo en la conferencia del Mar Rojo. Es que pasa esto, Señor. Yo he llegado hasta aquí, pero yo no puedo ir más adelante. Hay algo en mi camino. Puede que haya algo en su camino, pero recuerde, Dios le dijo a Moisés: ve, di a los hijos de Israel y marchen adelante. Si les gustaría ser recordados en oración, levantarían sus manos y dirían: oren por mí, hermano. Dios le bendiga.
Miren nada más, por todo el edificio, docena de manos. 56. Padre Celestial, con esta voz de deteriorada, mejor dicho, debilitada por predicar, pero de alguna manera u otra el gran Espíritu Santo le ha dado al pueblo el pensamiento que quiso decir cuando dijo el profeta, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Ahora vengan, tengamos una conferencia juntos allí mismo en el asiento, en donde estamos sentados. Yo estoy sentado aquí a tu lado. Yo te estoy hablando a ti. Pero Señor, yo he pecado, dice el pecador. Yo he hecho tanto. Yo no creo que tú pudieras perdonarme, Señor. Yo soy un borracho. Yo soy una prostituta. Yo soy una persona de mala reputación. Yo no creo, Señor, que hubiera alguna oportunidad para mí. Entonces oímos las palabras hermosas responder, si vuestro pecado fuere como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojo como el carmesí, quitándole la vida a muchos bebitos antes que nacieran y cosas que han sido horribles. Si fueren rojo como el carmesí, vendrán a ser tan blancos como la lana de un cordero. ¡Qué misericordia! Estemos a cuenta, dice Dios ahora. 57. Que vengamos y llevamos a cabo esta conferencia, Señor. Y tú les estás hablando a tu pueblo. Ellos levantaron sus manos. Eso demuestra que tú estás sentado al lado de ellos, porque escrito está en la Escritura. Ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trajera primero. Y todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y yo les daré vida eterna y los resucitaré en el postrero día. Ahora concede, Señor, que cada uno que levantó sus manos y aquellos que no levantaron sus manos, en donde quiera que tus pequeñas conferencias individuales con la gente se están llevando a cabo en este edificio, en estos momentos, que ellos acepten tu gracia perdonadora y sean llenos con tu espíritu y lavado en tu sangre. Y al fin del camino, que tú digas, bien hecho, mi buen y fiel siervo. Tú fuiste fiel esa mañana en la calle Octava y Penn. Entra ahora en el gozo del Señor que ha sido preparado para ti desde la fundación del mundo. Señor, mi Dios y mi Padre, yo los encomiendo a ti. Yo no puedo hacer nada. Yo solo soy tu predicador y yo no puedo hacer nada más. Soy tuyos. Lidia con ellos. Son tuyos. Lidia con ellos. Padre, de acuerdo a sus necesidades de su corazón, los permitimos, o mejor dicho, los encomendamos a ti en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 58. Si ustedes alguna vez se han fijado en el tabernáculo, yo no permito que la gente vaya y force a la gente al altar. Yo no creo en eso. Si Dios no los trae a ustedes, no les será de ningún beneficio que alguien más los traiga. Ninguno puede venir si mi Padre no le trajere. Y todo lo que el Padre... Y el Padre los trae a ustedes porque el nombre de ustedes está en el libro de la vida del Cordero. Y todo lo que Él me ha dado vendrá a mí. Si ustedes están en un asiento o en el altar o en donde quiera que estén, ustedes vendrán. Eso es exactamente la verdad. Jesús así lo dijo. Así que ahora, ustedes queridas personas que levantaron sus manos, el siguiente paso que deben dar, si ustedes no han sido bautizadas, es ser bautizada en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Esa es la prescripción del doctor Simón Pedro, quien tenía las llaves del reino para decirles cómo entrar. En el día de Pentecostés, ellos dijeron, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Él dijo, arrepentíos cada uno de vosotros, entre paréntesis, eso es lo que ustedes acaban de hacer. Luego, bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, para demostrarles a la gente y al mundo que ustedes creen, entre paréntesis, muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Él tomó los pecados de ustedes, entonces recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. 59.
sigan esa instrucción. Si no es en este tabernáculo, entonces en el tabernáculo a donde ustedes vayan, la iglesia donde ustedes vayan, en donde sea que esté, no se queden afuera. Váyanse rápidamente en un cuerpo espiritual de creyentes. Váyanse a las asambleas de Dios, la iglesia de Dios, la pentecostal unitaria, la pentecostal binaria, trinitaria o lo que pudiera ser. No me interesa dónde vayan ustedes, pero váyanse rápidamente en una iglesia. Establezcan su compañerismo allí. Si ellos enseñan cositas que quizás usted, no ustedes, no digan, bueno, el hermano Abraham no le enseñó de esa manera. Bueno, no importa de todas maneras. Si ustedes tienen el Espíritu Santo, sigan adelante. Reúnanse con ellos, empujen hacia adelante. Todos nosotros vamos a llegar a una de todas maneras. Cuando las piedras del templo de Salomón fueran cortadas de todo el mundo, piedras diferentes que se miraban raras y todo lo demás. Pero cuando empezaron a reunirse, no hubo un zumbido de una sierra o un sonido de un martillo en los 40 años de la edificación del templo. Ellos nunca oyeron un solo martillo golpear o una sola sierra zumbar. Todas ellas estaban cortadas exactamente correctas. Todas estas grandes iglesias que tienen el Espíritu Santo se reunirán en sus lugares apropiados en el cuerpo de Cristo en ese día para el rapto. Solo vayan a donde ellos creen el Evangelio. Párrafo 60. Ahora, mi precioso amigo, yo no sabía que había tomado tanto así de su tiempo. Yo no sé a qué hora empecé. ¿Fue a las 9:30 o 10 o algo así? A las 10. Yo no puedo. ¿Es eso de veras tanto así? Casi no lo puedo creer. Tenemos tiempo para solo orar por los enfermos. Les prometimos eso. Ahora esperen un momento. Si ustedes tan solo nos dan 15 minutos solo, creo que faltan 15 minutos para la hora, así que solo tomaremos esos 15 minutos, entre paréntesis, según mi reloj. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. La lectura continuamos y esta conferencia con Dios, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 20 de diciembre del año 1959. Voy a continuar en los párrafos 61 al 70. Dice, escuchen, ¿no hay nada? Su primera obligación cuando ustedes se enferman, por supuesto, es ir a su doctor. Él hace todo lo que él puede hacer. Si él no puede hacer más, ustedes entonces tienen el derecho de ir al gran especialista. Ahora, no estamos en contra de los doctores. Yo tengo muchos preciosos amigos doctores que son mis amigos, hombres finos que creen en Dios. Yo oro por ellos y ellos aún oran por mí. Correcto. Ellos reciben un paciente que no pueden hacer nada con él. Muchos finos doctores, por supuesto, yo no digo sus nombres, quizás no están llenos con el Espíritu Santo y cosas, pero son buenos hombres. Ellos dicen, hermano Branham, no hay nada que yo pueda hacer con ese caso. Si usted, por favor, lo tomara. Yo digo, envíemelo, permítanme. Yo no puedo hacer, yo se lo permitiré a Jesús. Se lo encomendaré a Jesucristo, que Él lo haga, ¿ven? Así que eso está bien. Párrafo 62. Pero miren, si alguna vez acontece alguna sanidad, será Cristo el que lo hace. El doctor puede quitar una obstrucción, extraer un diente o cortar de un lugar, sacar el apéndice, cortar un cáncer, cortar una verruga o parar algo más, poner veneno en ustedes para matar gérmenes. Pero no hay nada que pueda sanar aparte de Dios, porque tiene que ser una creación que lo hace crecer de nuevo. Y ninguna medicina creará, ¿ven? Solo hay un creador, ese es Dios. Luego en Salmos 103, ¿ven? Todas las escrituras son verdaderas. Yo soy el Señor que sana todas tus enfermedades. Eso no quiere decir que el doctor no tiene parte en ello. Él sí la tiene. Si yo me fracturo mi brazo, mi deber es ir a donde un doctor que sabe cómo componer ese brazo. Pero él no puede sanar ese brazo. Él únicamente puede componer, colocar los huesos de regreso en su lugar. Y luego Dios proporciona el calcio y demás, y crea el material que dentro de mi brazo que lo hace crecer junto otra vez. Dios es el sanador. ¿Ven?
Párrafo 63. Ahora, hemos estado predicando esta semana. La costumbre judía para el pueblo en el tiempo de los judíos era ir y poner manos sobre los enfermos. Eso es lo que ellos hicieron. Todo era la imposición de las manos, era el orden judío. Pero nunca fue de esa manera con los gentiles, nunca. Cuando la hija de Jairo, un sacerdote judío, cuando ella murió, él le dijo a Jesús, ven y pon tus manos sobre mi hija y ella vivirá. Pon tus manos sobre ella. Pero cuando él fue a donde el centurión romano, él dijo, yo no soy digno que tú entres a mi casa. Quédate allí afuera en donde tú estás y solo di la palabra. Él se dio cuenta de la autoridad que Jesús tenía. Él dijo, yo soy un hombre bajo autoridad. Yo tengo un centurión, significa 100 hombres bajo él. Él dijo, si yo le digo a este hombre, haz esto, él lo hace. Y a ese hombre, haz eso, él lo hace. Él dijo, sí, y tú tienes la autoridad sobre toda enfermedad y toda aflicción y todo. Todas ellas están a tu mandato. Tú eres el gran comandante. ¡Oh, me gusta eso! Eso aún tocó el corazón de Jesús y él se volvió hacia ellos, a la gente judía, y dijo, yo no he encontrado fe como esta en Israel. Párrafo 64. La mujer sirofenicia, una gentil griega, vino a él y dijo, Señor, yo tengo una hija que está allá acostada a la que el demonio la estaba molestando muchísimo. Ella probablemente era una epiléptica o tenía algún tipo de demencia. Dijo, ella está en una condición terrible. ¿La sanarás? Y él probó su fe. Bueno, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Llamándole un perro, y en esos días un perro era una de las, casi como un cerdo, la cosa más baja que había, dijo, no, está bien que yo tome el pan de los hijos y echarlo a ustedes, perrillos. Ella dijo, esa es la verdad, señor. Oh, me gusta eso, esa es la verdad, dijo, pero tú sabes, los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Eso lo tocó a él. Ella dijo, como tú dijiste el otro día, Hati, la cosa correcta. Él se volteó y dijo, por esta palabra el diablo ha dejado a tu hija. No tuvo que ir y poner mano sobre ella. Párrafo 65. En el día de Pentecostés, cuando cayó el Espíritu Santo, Felipe fue allá a Samaria. Ellos eran mitad judíos, así que cuando él fue allá, tuvo que poner mano sobre ellos para que recibieran el Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos, así que ellos enviaron allá y consiguieron a Pedro. Habían sido bautizados en el nombre de Jesús, así que ellos fueron allá y consiguieron a Pedro y a Juan en Jerusalén, en la sede. Y ellos fueron allá y pusieron manos sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo. Entonces Pedro fue allá a la casa de Cornelio, ¿ven? Él tenía que poner manos sobre ellos. Miren Hechos 19, cuando ese montón de judíos en Éfeso, él tuvo que poner manos sobre ellos para que reciban al Espíritu Santo. Pero mientras él estaba en la casa de Cornelio, mientras hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. No puso manos. El Espíritu Santo cayó cuando ellos oyeron la verdad. Ellos estaban hambrientos y lo estaban esperando. Párrafo 66. ¿Están ustedes así de hambrientos por sanidad en esta mañana? Entonces permitan que hable el Espíritu Santo, que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Creen ustedes eso? La congregación dice amén. Dijo él, las obras que yo hago vosotros las daréis también. Amén. ¿Cómo se declaró él mismo al pueblo de que él era el Mesías de ellos, del Mesías del judío? ¿Cómo lo hizo él a los judíos? Diciéndoles el secreto de su corazón, ellos lo reconocieron a él como el Mesías. ¿Cuántos saben eso es verdad? Amén. Seguro. Cuando Pedro vino y él dijo, tu nombre es Pedro. Y dijo, mejor dicho, tu nombre es Cefas. Dijo, tú te llamarás Pedro. El nombre de tu padre era Jonás. Eso lo concluyó. Él supo que ese era el Mesías. Cuando Felipe fue y encontró a Natanael, él dijo, tú eres un buen hombre honesto. Él dijo, mira, Rabí.
¿Cuándo me conociste? Dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. 15 millas, 24.15 kilómetros, rodeando la montaña, una jornada de un día, yo te vi. Él dijo, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Párrafo 67. Él fue allá a los samaritanos. Él tenía necesidad de pasar por allí, porque él fue allá a los samaritanos y allí estaba una mujer samaritana. Y así que él pensó que le daría a ella la señal del Mesías. Y él dijo, ve, trae a tu marido y ven acá. Ella dijo, yo no tengo marido. Él dijo, tú has dicho bien porque tú has tenido 5. Ella dijo, Señor. En otras palabras, algo como esto. Nosotros hemos estado esperando que venga un Mesías. Y él va a ser un Dios, profeta. Y nosotros sabemos que cuando él venga, él nos dirá estas cosas. Así que tú debes ser alguna clase de profeta. Él dijo, yo soy el Mesías, yo soy él de quien tú estás hablando. Ella dejó ese cántaro de agua, una prostituta y desesperada, como era la condición en la que ella estaba. Y corrió a la ciudad y les dijo a esos hombres, venid, ved a un hombre quien me dijo lo que estaba en mi corazón. ¿No es el Mesías? ¿No es el Mesías? Párrafo 68. En ninguna ocasión le fue hecho a los gentiles. No, Señor. Este es el día de ellos, cuando las luces del atardecer. Los judíos están ahora en una nación para controlar el mundo. Y en un tiempo ellos lo hicieron. Están regresando. Observen a esa higuera echando sus brotes allá. Ustedes vigilen al judío en donde quiera que él esté. El calendario de Dios. Ustedes se darán cuenta. Él nunca desamparará a Israel, pero Israel tuvo que ser cegado. Yo no estoy diciendo esto en favor de esta judía sentada aquí, pero Israel tuvo que ser cegado con el fin de darnos a conocer una oportunidad. Los amamos. No se preocupen, ellos florecerán otra vez. Lo que quedó de la oruga comió la langosta, lo que quedó de la langosta comió el saltón, pero yo restauraré, dice el Señor. Eso solo fue comida para... pero una temporada para que nosotros pudiéramos ser traídos. Nuestros ojos están abiertos. Párrafo 69. Ahora, ¿qué es? Nuestro día está terminando. Los judíos han empezado a reunirse otra vez como Dios lo dijo. Y las luces del atardecer están brillando sobre... ¿qué? ¿En dónde están brillando las luces del atardecer? En el este. Ellas brillaron en el este, en los judíos, en el pueblo oriental, en el principio. Ha sido un día oscuro de denominaciones y demás, pero las luces del atardecer brillarán sobre los gentiles en el hemisferio occidental. Aquí estamos ahora en el fin. Estamos en la costa del oeste. Si ustedes van más adelante... continúo. En el hemisferio occidental, aquí estamos ahora en el fin. Estamos en la costa del oeste. Si ustedes van más adelante, están yendo de nuevo al este. La civilización ha viajado en esa dirección. Así que las luces del atardecer están brillando. Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Párrafo 70. Oremos. Ahora, Señor, todos estos son tuyos. La palabra, fe viene por el oír, oír de la palabra de Dios. Y Dios, tú haces tus palabras manifiestas para probar al pueblo que tú eres Dios. Ahora, sea sabido esta mañana que tú eres Dios y que yo soy tu siervo diciéndoles la verdad de la vida eterna. Lo pedimos por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Yo creo que Billy me dijo allá que había un gran montón de tarjetas de oración y mucha gente aquí. No podemos traerlos a todos ellos al frente. Ustedes saben eso, pero para probar que, o solo para que ustedes puedan ver. Ahora, Dios no tiene que hacer esto. Todos saben eso. Jesús no tenía que sanar a nadie cuando él estuvo en la tierra. ¿Sabían ustedes eso? Pero él lo hizo para que se pudiera cumplir lo que fue hablado por el profeta. ¿Es correcto eso? Él hace esto para que la palabra pueda ser cumplida. Como fue en los días de Sodoma, así será la venida del Hijo del Hombre.
Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. Continuamos con la lectura titulado Conferencia con Dios, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 20 de diciembre del año 1959. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 71 al 80. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje Conferencia con Dios, párrafo 71. ¿Se fijaron ustedes que ellos tuvieron a Billy Graham y a Oral Roberts y a ellos en el día de Sodoma? Hombres como esos fueron allá y le predicaron a los sodomitas en la ciudad. Pero el elegido, Abraham y su grupo, era un grupo llamado a salir fuera, separado a un lado. ¿Qué clase de ángel se quedó atrás y le predicó a ellos? Fíjense, el hombre que se sentó allí dijo que era un forastero de un país extranjero, con polvo en sus vestidos. Acababa de haber comido parte de una ternera, bebido la leche de la madre de la ternera, comido algunos panes de maíz con Abraham. Bueno, él tal vez tenía la rama para espantar moscas, espantándolas mientras él comía. Sentado allí comiendo, y después que él había partido, Abraham lo llamó Elohim, el Todopoderoso. Pero él era un hombre, Dios en su pueblo. 72. Ahora, mire lo que él hizo, cómo él lo supo. Él se sentó allí y habló con Abraham, y él dijo, ahora, era la primera vez que él se había encontrado con Abraham, la primera vez que Abraham lo había visto a él, de que él sabía. Y estos otros hombres iban a entrar a Sodoma, y ellos fueron allá y predicaron, y cegaron a la gente. ¿No es esto lo que la predicación del Evangelio hace? Ciega al incrédulo. Fíjense, pero este se quedó allá atrás con la iglesia elegida, Abraham, su grupo, el circuncidado, los reales. Él dijo, Lot era un, el que vive en la ciudad y tiene grandes diversiones, y veía cómo eran sus hijas y cómo eran sus hijos y todo. Eso es igual como el mundo hoy. El pecado de Sodoma y todo. Esa es la iglesia nominal. Pero la iglesia espiritual es un grupo llamado a salir fuera, separado. ¿Qué clase de ángel vino a ellos? Ahora, observémoslo. Ahora recuerde, su Señor dijo, como fue entonces, así será en la venida del Hijo del Hombre. Jesús así lo dijo, que cielos y tierra pasarán, pero mis palabras nunca fallarán. Ahora, escuchen atentamente y estén quietos. 73. Ahora, este ángel que le estaba hablando a Abraham, él dijo, Abraham, ¿en dónde está tu mujer Sara? ¿Cómo sabía él que estaba casado? ¿Cómo sabía él que tenía una esposa? ¿Y cómo sabía él que su nombre era Sara? Extraño, ¿no fue así? Y Abraham dijo, ella está en la tienda detrás de ti. Ajá. Él dijo, Abraham, viendo que tú le crees a Dios y vas a ser heredero del mundo, todos los gentiles y todos serán traídos dentro del reino por tu simiente, por tú. La promesa se te hizo a ti. Yo no mantendré nada escondido de ti, Abraham. Oh, yo amo eso. Yo no esconderé esto de ti, Abraham. Pero tú me has creído por ese bebé por 25 años. Tú ahora tienes 100 años de edad y ella tiene 90. Pero, Abraham, según el tiempo de la vida, en una audiencia mixta, ustedes saben lo que quiero decir, los 28 días. Ella había parado 50 años o más. Sí,
60 años antes de eso. Dijo, según el tiempo de la vida de Sara, yo te voy a visitar otra vez y tú vas a traer a ese bebé. Y Sara, en la tienda detrás de él, las cortinas cerradas, se rió dentro de sí. Solo el hermano Branham lo demuestra. Y dijo, dentro de sí, ¿pudiera yo tener placer con mi señor? ¿Cómo le llama usted a su esposo? ¿Tendré yo placer con mi señor otra vez, viendo que estoy vieja y él también está viejo? Y el ángel, con su espalda volteada, dijo, ¿por qué se rió Sara? ¿Qué la hizo a ella reírse? ¿Que no ven? ¿Qué clase de espíritu, qué clase de ángel era ese visitando allá a esa iglesia elegida? Ahora, Jesús dijo que esa misma cosa acontecería un poco antes de su venida. Esa sería una señal de su venida. 74. Llamemos la fila de oración. Él hizo la promesa, él la cumple. Ahora, de allí, de alguna parte tengo que llamar 5 o 6 personas, o a tantas como puedan parar aquí. Todos los demás solo crean. Fíjense, si ustedes no tienen una tarjeta de oración y vienen aquí al frente, eso no quiere decir nada. Yo los reto a ustedes. Aquí está lo que hizo la simiente de Abraham, Jesús, cuando él estaba en la tierra. Un día él iba cruzando entre una multitud de gente y todos ellos estaban diciendo, hola, rabí, buenos días, doctor. ¿Cómo está usted, reverendo? Contento de conocerlo, reverendo. Contento de tenerlo a usted aquí. ¿Va a tener una reunión mientras usted está aquí? Y una pobre mujercita tenía una necesidad, así que ella se escabulló entre la multitud. Y ella tocó su vestido, porque dijo dentro de sí, si tan solo tocara a ese hombre santo, ¿ve? Su fe, ¿ve? Si yo lo tocara a él, seré sana. Así que ella lo tocó y se regresó a la multitud. Ella dijo, oh, estoy segura que estoy sanada, porque yo creo eso, yo lo creo, yo sé que estoy sanada. Yo sencillamente creo que el flujo de sangre se está parando en estos momentos. Yo sencillamente lo creo. Jesús se detuvo. Dijo, espera, ¿quién me tocó? ¿Qué pregunta? Pedro dijo, en otras palabras, Señor, ¿qué es lo que pasa contigo? La Biblia dice que él lo reprendió. Dijo, ¿qué quieres decir con eso? Bueno, todos te están tocando. Entonces, ¿cómo puedes decir eso, siendo tú el Mesías? ¿No tienes temor de que tú mismo te vas a exponer aquí delante de esta gente? ¿Quién me tocó? Y yo te aseguro que han habido 500 que te han tocado en el último minuto. ¿Por qué dices tal cosa como esa? Él dijo, pero este fue un toque diferente, ¿ven? Yo percibí que me debilité. ¡Virtud! Cualquiera sabe que virtud es fuerza. Yo me debilité. Fuerza salió de mí. Y él miró alrededor. Miró alrededor, ¿ve? Había fe allí en alguna parte. Él miró alrededor y él encontró a la mujercita. El Espíritu Santo que estaba en él en la plenitud lo dirigió directamente a la mujercita. Y ese flujo de sangre que ella había tenido, él dijo, tu fe. Ahora, yo nunca te sané, yo nunca tuve nada que ver con ello, pero tu fe, ¿en quién? En Dios, a quien yo estoy representando. Tu fe te ha hecho sana. 75. Ahora, la Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ese es el mismo en principio, el mismo en poder, el mismo en actitud. El mismo Dios que vivió en Cristo vive en la iglesia. No tanto así de Él. Él lo tenía sin medida. Nosotros lo tenemos por medida. Pero si ustedes tuvieran una cucharada llena de agua proveniente del océano, los mismos elementos químicos que están en todo el océano están en la cucharada llena. Recuerden eso, ¿correcto?
es el mismo Dios. Ahora, la Biblia dice en Hebreos, dice que Jesucristo ahorita es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Cuántos saben eso? La congregación dice, amén. Bueno, si él es el mismo sumo sacerdote, ¿no actuaría de la misma manera si él fuere tocado? Amén. ¿Qué somos? Su portavoz. Nosotros nos sometemos a él y nuestras palabras no son nuestras palabras. No os preocupéis que habéis de decir, porque no sois vosotros los que habláis. Es el Padre que mora en vosotros. Él habla. 76. En alguna parte, ¿cuál fue, Billy? ¿1 al 50 o 1 al 100? El hermano Billy Paul Branham dice 100. 1 al 100. Generalmente la gente se agolpa buscando esa primera tarjeta, así que dejaremos esa por la paz por un momento. Empecemos en un número raro. Digamos 30. ¿Quién tiene la tarjeta de oración número 30? Levante su mano. ¿Cuál es? ¿Cuál es la letra? El hermano Billy Paul dice B. B. B30. Muy bien. Busquen en sus bolsillos. Saquen su tarjeta de oración. Y si hay, un hermano dice, aquí mismo. Bueno, escuchen, ¿sí? Si no hay 30, bueno, empezaremos en alguna otra parte entonces. Empezaremos en, el hermano Billy Paul dice, allí mismo, atrás. ¿Qué dice? El hermano Neville dice, allí está. El hermano Billy Paul dice, atrás, a la izquierda. Oh, lo siento, muy bien. Venga aquí, señor, 31. ¿Quién tiene la tarjeta de oración 31? ¿Levantaría su mano? 31. Venga aquí, señor. 32. Añadir palabras con él. Yo ni siquiera sé su nombre, pero yo, y francamente, yo no sé lo que le pasa a él. Eso, Dios sabe eso. Yo no pudiera decirles a ustedes lo que está mal en él, pero pienso que todos los demás me son desconocidos. Yo no los conozco. ¿Cuántos hay aquí que saben que yo no sé nada al respecto a ustedes? Levanten sus manos. 77. Sí, señor. Ahora la Biblia dice que cuando venga el Espíritu Santo, la primera cosa, el Espíritu Santo, ¿haría qué? Revelaría estas cosas a ustedes que yo les he enseñado. ¿Es correcto eso? ¿Qué haría él entonces? Mostraría a ustedes cosas por venir. Sería un revelador de los secretos del corazón. Él haría las mismas obras que Jesús hizo. Ahora, ¿cuántos creen que Jesús concluyó el plan de salvación y sanidad en el Calvario? La congregación dice, ¡amén! Seguro que sí. Así que, en cuanto a eso, todo está concluido. ¿No es así? ¡Amén! Todo está concluido. Pero la única cosa que él puede hacer es conmoverlos o traerlos a un entendimiento que él todavía es Dios y que cumple su promesa. Así que, haciendo eso, él unge predicadores. Esos son estos hombres finos parados aquí alrededor y muchos allá atrás. Él los unge para predicar. Yo soy un mal sustituto como predicador. Él me dio esto en lugar de mi predicación. ¿Ven ustedes? Porque yo no tengo educación y no sé nada que un... Ustedes saben lo que quiero decir, como de ser un erudito o algo así, o un estudiante. Pero él les dio a estos hombres oportunidades de hacer eso. Y ellos se suben allí bajo inspiración y predican. Oh, ellos pudieran decir más en 5 minutos que lo que yo pudiera decir en una hora. Porque bajo la inspiración es como un cañón o una ametralladora, clavándolo allí rápidamente como un martillo mecánico clavando. ¿Ven? ¿Ven? Mi don es algo más. Yo tengo que tomar mi tiempo y estudiar y esperar y ver lo que el Espíritu. 78. Él ya ha terminado eso, pero solo es una manera de hacerlo a él creer, para que sepa que Jesús está aquí mismo.
Ahora, ¿qué dijo Jesús? La señal que fue hecha en Sodoma también será hecha en los últimos días. Las obras que yo hago, mostrando que él era ese mismo que estaba con Abraham. Antes que Abraham fuera, yo soy. Él era ese ángel. Y aquí está él. Aquí está él. En esta mañana, el mismo ángel morando en nosotros. Ahora, el hombre puede ser que sea un impostor. Puede ser que él sea un hipócrita. Puede ser que él sea un infiel. Puede ser que él sea un santo. Él, yo no sé nada respecto a él. Él solo está parado allí. Pero si el Espíritu Santo viene y le revela a él, que él sea el juez de allí en adelante. Él sabe. Si el Espíritu Santo le puede decir a él lo que ha sido de su vida, de seguro, él, si eso es verdad, él puede creer lo que será de su vida. ¿Es correcto eso? Si él pudiera decir lo que ha sido, ¿qué de lo que será? Ahora, él sabrá si es correcto o no, si es que haya sido así. 79. Doctor, ¿usted cree esto? ¿Usted y su madre, ambos? ¿Ustedes lo creen? Y también el otro doctor sentado allá atrás, de Springfield, Missouri. ¿Ven? El Espíritu Santo ahora está aquí adentro. Entre paréntesis, el hombre canoso allá, quedándose aquí en el motel Avalon. Usted está sufriendo en algo en su costado. Usted está sufriendo de algo en su costado. El hermano dice, eso es correcto. Usted no es de aquí para empezar. Usted es de Canadá. Entre corchetes, sí, eso es correcto. Columbia Británica. Entre corchetes, eso es correcto. Vancouver. Eso es correcto. Usted viene de Finlandia. Sí, Quitos. En Finnish, Quitos. Quiere decir gracias. El hermano dice Quitos y Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Váyase a casa. Usted está sano. Jesucristo lo sana. Amén. ¿Creen ustedes? Yo no conozco al hombre. Yo ahorita no sé lo que le dije a él. Ese fue el Espíritu Santo hablando. Párrafo 80. Otro desconocido. Yo no conozco al hombre. Nunca lo he visto en mi vida. Me supongo que somos desconocidos. ¿Es correcto eso, señor? El hombre dice, correcto, eso es correcto. Yo nunca he visto al hombre, yo no sé nada respecto a él. Ahora sean muy reverentes. Y si yo no sé nada respecto al hombre y el Señor me dice algo respecto a él, entonces eso seguramente confirmaría que se requiere algo más que el hombre para hacer eso. ¿Es correcto eso? Ahora, solo sean ustedes muy reverentes y observen. Y sean cuidadosos. Y cuando el Espíritu Santo sople sobre ustedes de esa manera, acéptenlo. Créanle con todo su corazón. Un desconocido. El hombre dice, sí, señor. La primera cosa, usted está buscando salvación. Usted es un alcohólico. Eso es correcto. Exactamente correcto. Eso es correcto. Usted no es de esta ciudad. Usted viene de otra ciudad, una ciudad de Indiana. Creo que es Newcastle, algo así, Newcastle. Eso es correcto, sí, señor, exactamente. Ajá. Usted está con, de alguna manera u otra, yo veo a alguien. Usted está con una mujer, es una relacionada. ¿En dónde está Lily Wood? Es la esposa de él. El hombre dice, eso es correcto. Ella está aquí ahora, eso es correcto. Ella también quiere que se ore por ella. Sí, señor. ¿Cree usted que Dios me puede decir cuál es el problema de ella? Entre corchetes, sí, señor. Problema del corazón. Si ella lo cree con todo su corazón, ella puede ser sanada. Yo condeno a ese demonio en usted que lo hace beber alcohol. Váyase a casa en el nombre de Jesucristo y nunca lo beba otra vez. Sea bautizado en su precioso nombre, quitando sus pecados, y yo condeno al demonio. Que él se vaya de usted. Amén. Entre corchete el hermano dice, gracias, hermano. Váyase. Dios lo bendiga, señor. Sus pecados ahora son perdonados. Váyase y no peque más. Tengan fe en Dios. No duden.
crean con todo lo que está en ustedes. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos. Y para concluir con este glorioso mensaje, Conferencia con Dios, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 20 de diciembre del año 1959. Hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 81 al 91. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, Conferencia con Dios, párrafo 81. Somos desconocidos uno del otro, jovencita. ¿Cree usted que Cristo nos conoce a ambos? Aquí está como la mujer en el pozo y nuestro Salvador. Usted no es ella, ni tampoco yo soy él, pero su espíritu vive para siempre. La mujer, esta mujer joven parada aquí tiene, si ustedes pudieran verla, entre ella y yo está una, está esta luz del ángel parado aquí. Pero más allá de eso está una sombra, y esa sombra es muerte, oscuridad, es un cáncer. El cáncer está localizado en el recto. La hermana dice, eso es correcto. Usted tampoco no es de esta región. Usted es de Kentucky. Eso es correcto. De la granja, Kentucky. Eso es correcto. Eso es correcto. Señora Johnson, le digo a usted, si usted cree con todo su corazón, regrese a casa y Jesucristo la sana. ¿Cree usted eso? Sí, lo creo. Yo condeno al demonio que está quitándole la vida a esta mujer. Sobre la base de la resurrección de Jesucristo, yo ahora reto a Satanás y le digo que él es un ser derrotado, que Jesucristo lo derrotó en el Calvario, y como siervo de Dios, bajo la unción del Espíritu Santo, por la comisión dada a mí por un ángel, yo condeno a este demonio en favor de la vida de esta mujer. Permítele a ella vivir, oh Señor. Amén. Regrese a casa y regocíjese y esté contenta, dándole gracias al Señor. No dude ahora, no tenga una duda en su mente. Párrafo 82. Usted se mira muy sincera e inocente respecto a eso, señora. Si usted cree ese problema glandular con el cual usted está sufriendo y artritis, créalo con todo su corazón y la dejará. Ahora la damita sintió algo aquí mismo porque hay un espíritu entre ambas. ¿Ve usted? Usted, lo de usted también está bien. Solo crea con todo su corazón. Y a propósito, la damita allá al lado de ella, si es usted sentada allá mirando hacia arriba, orando, ajá, ese problema de espalda, crea con toda su vida, corazón, crea usted también. Usted también tenía un problema de espalda, así que solo siga adelante y váyase ahora a casa, sea sano. Párrafo 83. ¿Cree usted con todo su corazón? Usted está aquí por su hija. Entre corchetes la hermana dice, eso es correcto. Su hija está sombreada con muerte. Eso es correcto. Es un cáncer. Sí. Y las condiciones espirituales de ella no están muy bien. Eso es correcto. Sí, señor. Ella solo anda de aquí para allá, entra y sale y confundida. ¿Ve ese pañuelo que usted tiene en su mano? Sí, señor. ¿Cree usted que ese es el Espíritu Santo hablando aquí? Sí, lo creo. Permítame ese pañuelo. Señor, en el nombre de Jesucristo, yo condeno la condición de su hija sobre las palabras de su madre, que sea efectivo para ella en el nombre de Jesús. Amén. Váyase, solo no dude. Tenga fe. Usted ahora puede irse a casa. Ponga ese pañuelo sobre ella. Crea, la hermana dice, bendito el Señor, tenga fe en Dios. El hermano Branham pausa por 15 segundos. Está una mujer, sí, ustedes pueden verla, ella tiene sus ojos cerrados, su pañuelo levantado, orando, limpiándose sus ojos. Usted tocó algo, hermana, usted no me tocó a mí, sino que lo tocó a él. Ahora, usted tiene venas varicosas, problemas de mujer, toda clase de complicaciones, eso es correcto. ¿No es así? Levante su mano si eso es verdad. Muy bien, ahora váyase a casa, sea sana. ¿Qué tocó ella? Yo les quiero preguntar, ¿quién? ¿Qué tocó esa mujer? Al sumo sacerdote. ¿Pueden ustedes reconocer que Jesucristo, el Hijo de Dios, está presente? ¿Sí pueden creer? El Espíritu está en la audiencia,
estén creyendo. Esa columna de fuego que está aquí en esta fotografía está moviéndose en la audiencia. Párrafo 84. Hay una mujer mirándome directamente, está sobre ella, sus manos elevadas de esta manera con un pañuelo en su boca. Tiene una perturbación de la cabeza, una clase de condición nerviosa en la cabeza. Eso es correcto. ¿Me cree usted que soy su profeta? ¿Cree usted que ese es Cristo hablándole a usted? Váyase a casa, usted la va a vencer. Crea con todo su corazón. El hombre sentado allí mismo detrás de ella, de una manera u otra, él está conectado con Campbell Bisley, Kentucky. Ajá. Usted también tiene una perturbación nerviosa y problema de próstata y de alta presión. ¿Cree usted con todo su corazón, señor? Si cree, levante su mano. Si esas cosas son correctas. ¿Qué tocó usted? Usted tocó a alguien, al sumo sacerdote. Váyase y crea y sea sana. Aquí está una mujer, algo gruesa, sentada aquí con su mano levantada, moviéndola de lado a lado. Creo yo que conozco a esa mujer. Yo la he visto en alguna parte. Ella está orando. Ella tiene un problema de su cabeza. E inmediatamente, cuando yo dije cabeza, aquella mujer hace unos cuantos minutos la afectó a ella. Ella también tiene una perturbación de la cabeza. Yo he visto a la mujer en alguna parte. No puedo recordar dónde, pero yo la he visto. Oh, ya recuerdo, ya sé ahora. Aún espiritualmente, ella es Rose Austin de Louisville, Kentucky. Cree ahora, váyase a casa, sea sana. Párrafo 85. Yo lo conozco a usted, yo reconozco su rostro. Yo estuve con usted en una entrevista en un remolque habitable en donde usted recibió el Espíritu Santo, ¿correcto? Puse manos sobre usted y recibió. Yo ahorita no sé cuál es su apellido, pero yo sé que usted tiene un negocio de automóviles. Eso es todo lo que sé. Yo no tengo idea de lo que le pasa a usted. Usted está consciente de eso, ¿correcto? No tengo idea. El hermano dice no. Si Dios revela cuál es el problema, entonces el mismo que le dio a usted el Espíritu Santo puede sanarlo, darle el deseo de su corazón. ¿Cree usted eso? De corchete, sí, señor. Usted no está aquí por usted mismo. No, señor. No es su condición. Es por un amado. Es una hermana en Virginia. Alguna clase de problema como de espalda. Su esposa está sentada allí. Ella también está necesitada. Si ella cree el problema de corazón, cosa la dejará. Y ella, párrafo 86. Esta mujer que está aquí está relacionada con usted. El hermano dice, sí, esa es su madre, ¿sí? Ella está preocupada respecto a que si tiene el Espíritu Santo o no, ¿sí? También, ella tiene un problema de vejiga que le está molestando. Y algo como el doctor, ese hombre, algo fuerte, dijo que es una matriz caída. Usted debió haber sido operada hace un tiempo. Él fue la causa de que usted no haya sido operada. Entre corchetes, la madre dice sí. Él quería que usted viniera aquí para que se orara por usted. Sí, eso es correcto. La que está detrás de ella tiene alguna relación con usted. Esa mujer joven tiene relación en alguna manera. Pero ella lo es solo por el matrimonio. El hermano dice, ajá, es sobrina por matrimonio. Ella también está preocupada respecto a su salvación, ¿correcto? Y ella tiene diabetes, una mujer joven. Entre corchetes, sí, exactamente la verdad. ¿Cree usted? La hermana dice, oh, sí, señor. La congregación se regocija. Solo levantemos nuestras manos a Dios. Oh, señor, creador de los cielos y de la tierra. Autor de la vida, dador de todo buen don, envía tu presencia ahora en medio del pueblo. Tal es el deseo de sus corazones, Señor. Te damos gracias por esto, pidiendo que tú los bendigas, que le des a este pueblo de lo que ellos tienen necesidad por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Párrafo 87. ¿Cuántos creen? La congregación dice amén. Yo no recuerdo, pero de alguna manera se fue por esta línea sobre alguien. Fue todo, ¿verdad? Levanten sus manos, quien quiera con quien yo haya hablado. ¿Fue verdad?
Los individuos dicen amén. Toda palabra de ellos, todo fue verdad. Todo verdad. Entonces es verdad que el Espíritu Santo está aquí. ¿Es eso verdad? Amén. Ahora, créanme como su siervo. Yo conozco la... Ustedes están inquietos. Ustedes están cansados. ¿Ven? No duden. Crean ahora que este es él. Ese viento recio que vino en el día de Pentecostés, en el aposento alto, esa es la misma cosa que afectó a estas personas cuando eso sucedió. Porque en el mismo Espíritu Santo, porque es el mismo Espíritu Santo, se está moviendo sobre ustedes, en cada uno en estos momentos. Allá entre las multitudes, el Espíritu Santo está moviéndose entre ustedes. ¿Cuántos? Yo quiero que ustedes sean honestos conmigo, como lo serían con esta Biblia delante de mí. ¿Cuántos sienten un sentir muy extraño, como que algo simplemente ha venido alrededor? La congregación dice amén. Ese es el Espíritu Santo, ese es él. Párrafo 82. Ahora créanme, mis palabras son verdaderas, porque Dios vindicó su verdad por la Biblia, la vindicó por el poder de su resurrección. La vindicó por la investigación científica. Entonces no hay nada más con qué probarla. Él es Dios, está aquí. Entonces, óiganme, les estoy diciendo la verdad. Cada uno de ustedes está en la presencia de Dios en estos momentos para ser sanados. Todo el grupo de ustedes, ¿creen ustedes eso? Amén, pochetes. Ahora, les diré lo que yo quiero que ustedes hagan. Yo solo quiero, en donde quiera que ustedes estén, que cada uno de ustedes ponga manos uno sobre el otro, para que así ustedes vean que no soy yo. Ustedes son igual de efectivos. Ustedes son creyentes. Si sienten ese Espíritu Santo, está en ustedes. Quizás no en un don como este, pero ese Espíritu Santo está en ustedes. Alguien, no importa quién sea, ponga manos sobre alguien y entonces incline su rostro. Ponga sus manos sobre alguien e incline su rostro. Yo me siento guiado a hacer esto. Yo siento que es el momento para su sanidad. Si pueden creer. Oh, el Espíritu Santo moviéndose sobre la audiencia. Párrafo 89. Ese hombrecito allá de Georgia orando por su hermano. Sentado allá atrás. Tenga fe, crea. O simplemente está por donde quiera. Simplemente está por donde quiera. Ahora, no oren por ustedes mismos, oren por la persona sobre la cual ustedes tienen sus manos. Eso hará que cada uno de ustedes esté orando uno por el otro. Ahora, Señor Jesús, el Hijo de Dios, quien ha resucitado de los muertos, aún las amenazas de Poncio Pilato y el sello del gobierno romano no te pudo detener en la sepultura. Dios, el Todopoderoso, descendió en el día de Pascua y rodó hacia atrás la piedra, quebrando el sello. Tú resucitaste y estuviste con tus discípulos por 40 días. Los comisionaste que fueran a todo el mundo e hicieran estas cosas que ahora están siendo hechas. De eso han sido 2000 años. Señor, tú eres Dios. Tú no puedes fallar. Tú estás aquí. Esta conferencia en esta mañana que hemos tenido, nosotros hemos estado a cuenta respecto a estas cosas. Nosotros hemos estado a cuenta que tú eres Dios. Dando cuenta en el hecho que tú eres Dios y en el hecho que tú estás aquí. Y ahora tenemos una comisión de parte tuya para poner manos unos sobre los otros. Eso es lo que tú nos comisionaste a hacer. Tú dijiste, estas señales seguirán a los que creen. Si ponen sus manos sobre los enfermos, ellos sanarán. Esa es nuestra comisión proveniente de la conferencia. Ahora, Señor, obediencia es mejor que sacrificio. Y prestar atención que la grosura de los carneros. Párrafo 90 político. Ahora, Señor, como tu siervo, mando y ordeno a cada diablo, a cada espíritu, a toda enfermedad, a toda aflicción, a toda cosa contraria que les está molestando a estas personas en la presencia de Dios, por medio del testimonio del Espíritu Santo, por medio de la comisión de un ángel enviado a mí, yo reto a este espíritu por la palabra de Dios. Este espíritu de enfermedad y aflicción, sal de las personas en el nombre del Señor Jesucristo y déjalas que sean sanas. Déjalas ir, Satanás. Tú solo eres un fanfarrón. Te hemos expuesto. Entre corchetes, el hermano Branham toca en el púlpito muchas veces.
El tiempo ha llegado cuando Jesucristo, el mismo, se ha manifestado en la presencia de los gentiles. Ahora, Satanás, tú estás derrotado. En un tiempo tú dijiste, tú sujetaste a la gente. Tú ahora no tienes derechos legales. Jesucristo en el Calvario te quitó todo derecho que tú tenías. Él pagó el precio completo y dijo, consumado es. Todo el plan completo de salvación, toda la sanidad, todo fue consumado en el Calvario y allí se te quitó a ti todo lo que tú poseíste en una ocasión a través del pecado y a través de la caída. Estamos ahora redimidos por medio de la sangre de Jesús. Y tú no puedes sujetarnos por más tiempo. Nosotros decimos, déjanos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Perdón, sí, está bien. 91. Ahora mantengan sus manos uno sobre el otro. Continúen orando. Mantengan sus manos. Continúen orando. Cada uno de ustedes solo pensando. Dios está cerca. El Espíritu de Dios está aquí. Dios me está sanando. Su bondad, su misericordia, su ternura, su promesa están siendo hechas reales en mí. Pudiéramos continuar predicando por semanas y semanas. No haría ninguna diferencia ahora. El Espíritu Santo está aquí. Eso es todo lo que él pudiera hacer en cualquier ocasión, estar aquí ahora. En estos momentos yo creo que el Espíritu Santo me manifiesta, me está probando que Dios está aquí. Yo creo en él. Es una obra terminada. Yo la tengo. Es mi posesión. Yo ahora estoy lleno con el Espíritu Santo. Mis enfermedades, mis dolencias y dolores se están yendo. Todas mis aflicciones se están yendo de mí. Esa es la manera de estar orando, con sus rostros inclinados, ojos cerrados. Solo creer, ahora mantengan sus rostros inclinados. Ahora vamos a cantar, ahora quietamente. Solo creer, bajando de la montaña, niño epiléptico. Los discípulos habían sido consultados allí. Amén, hermanos, Dios bendiga. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con este mensaje titulado Conferencia con Dios, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 20 de diciembre del año 1959, que quede grabado en cada uno de vuestros corazones. Es realmente para nosotros, mis amados hermanos y hermanos, el privilegio más grande que Dios nos ha dado el entrar en la escena de su palabra. Continuamos con este compañerismo. Esto es la lectura de este glorioso mensaje de nuestro profeta Elías William Marion Branham. Nuestro siguiente mensaje a lecturar se titula Identificado con Cristo. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 20 de diciembre del año 1959. Ya vamos a entrar en la tarde. Iniciamos este nuevo mensaje. Hermana Erika, por favor, en los párrafos 1 al 10. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar este nuevo mensaje identificado con Cristo del año 59-12-20, párrafo 1. Muchas gracias. Estoy tan contento de estar de regreso en el nombre del Señor. Estoy solo un poquito ronco para empezar, pero el Señor me permite entrar en la segunda velocidad después de un rato. Así que yo he estado predicando mucho en las reuniones de esta semana. Han habido muchas preguntas para contestar. Luego salí a caliente del edificio y no tengo un resfriado grave y nunca me he sentido más mejor en mi vida. Así que sencillamente me siento bien, únicamente que mi garganta está excesivamente cansada y estará bien. Así que quiero dar las gracias a cada uno de ustedes por todo lo que han hecho. Y traté de encontrar... Al llegar hace unos cuantos minutos, Billy y algunos de ellos estaban afuera tratando de encontrar a la pequeña familia que había venido y se les había acabado el dinero y no podían regresar. Y si ellos todavía están en el edificio, quisiera que alguno, ellos levantarán su mano o algo. Yo mismo quería participar en eso y así que la pequeña familia que, procedente de Michigan o de alguna parte, que se les acabó la gasolina o algo, o el dinero, si ustedes, si ellos todavía están aquí en la ciudad, si ustedes lo ven después de la reunión, llévenlos a mi casa. ¿Ven? Yo quiero participar en eso.
Eso, para eso estamos aquí, para dar una mano de ayuda a cualquiera que podamos. Así que ahora que el Señor Jesús nos bendiga, es nuestra oración. Párrafo 2. Ahora esta ha sido una semana fuera de lo común y hemos tenido algunas cosas fuera de lo común. Pero yo diré que nunca he visto un tiempo en el que el Espíritu Santo alguna vez se haya movido con tanta libertad como se ha movido esta semana en este servicio. Simplemente ha sido perfectamente maravilloso para mí. Y en la noche cuando me acuesto, algunas veces es la 1 de la mañana antes que me pueda dormir. Yo sencillamente me regocijo en los pensamientos del Señor Jesús, siendo tan bueno con nosotros. Y ahora yo, cualquiera de las personas que están aquí alrededor de la ciudad, que son vecinos de los alrededores, que todavía no tengan un lugar al que asistan, una iglesia a la que asistan, son bienvenidos aquí a venir a cualquier hora y hacer este su lugar al que asistan. Recuerden, nosotros no tenemos membresía aquí, solo compañerismo para todos. Nosotros no tenemos, como Howard Carley solía decir, ninguna ley sino amor, ningún credo sino Cristo, ningún libro sino la Biblia. Así que siempre ustedes son bienvenidos a este pequeño tabernáculo, lo cual estamos esperando si es la voluntad del Señor, tan pronto como podamos, edificar una iglesia mejor, un lugar más amplio, no muy grande, porque creemos que Jesús viene pronto y no queremos una cosa muy elaborada. Nosotros solamente queremos algo. Esta está para derrumbarse. Sirvió su propósito y estamos muy agradecidos por ella. Párrafo 3. Yo nunca olvidaré, aquí mismo en donde está ahorita este púlpito, hace como unos 20 y algo de años, yo me arrodillé en un estanque entre hierbas, algo que cubría mi cabeza. Y el Señor dijo, edifica tu iglesia aquí, sobre un pequeño lote, por lo cual fuimos a los Instagram y los adquirimos por $160 si los llenaríamos. Este era un estanque de hielo en donde todos nosotros patinábamos. El hermano Jess Spencer debería recordar que este era un estanque aquí. Él y la hermana Spencer, me supongo que ustedes lo recuerdan. Ellos solían pasar con sus tiros y lo conducían rodeando en esta dirección para evitar entrar al estanque. Yo era un muchachito aquí en la escuela Ingraville. Este era un estanque. Veníamos aquí y patinábamos y jugábamos hockey y todo lo demás en el estanque. Hermano Mike, ¿recuerda usted cuando esto era un lago? Entre corchete, el hermano Mike dice, sí, sí, señora. Hermano Roy, allá atrás. Y ahora, ¿en dónde estaba el estanque? Solo tenemos una parte de él que queda. Y eso es detrás, por aquí. Allí es donde bautizamos a la gente en agua para perdón de sus pecados. Párrafo 4. Y ahora como ustedes saben, cuando uno expone preguntas y cuando uno tiene algo que quiere presentar, es un problema porque uno tiene una audiencia mixta. La gente ha sido enseñada de una manera o de la otra. Pero cuando uno puede explicar la cosa a un contrario a lo que ellos han sido enseñados y la dulzura del espíritu de ellos fluye de regreso, para mí es piadoso. Yo no quiero nombrar un cierto nombre, pero un cierto doctor de fuera de la ciudad se acaba de reunir conmigo allá en el cuarto, entre paréntesis, un doctor de medicina, me supongo. Y él dijo que por años él había estado como confundido en eso. Él leyó un libro que fue escrito concerniente a ello, contrario a lo que yo estaba enseñando. Pero dijo que desde que ha estado sentado en la reunión y ha visto colocadas las verdades de la escritura, lo concluyó para siempre. Párrafo 5. Hace un rato yo me reuní en el cuarto con algunas personas de fuera de la ciudad, procedente de Illinois, y había allí como 3 o 4 ministros. Y ellos dijeron, hermano Branham, toda nuestra vida nosotros hemos enseñado lo contrario, pero ahora captamos la visión y vemos lo que realmente es la verdad. Nosotros hemos estado preguntándonos lo que era, ¿ve? Y ahora eso, ¿ve? Por eso es que ahora nosotros
exactamente lo que es, hermanos. No piensen que eso degrada a alguna iglesia o a algunas personas. Eso únicamente eleva a la iglesia, ¿ven? Y entonces juntos debemos pararnos juntos cuando esos, cuando Dios mismo se repartió Pentecostés, separando la columna de fuego en pequeñísimas columnas de fuego, y fueron y se posaron sobre las personas, y el Espíritu Santo vino sobre ellos. Si Dios mismo se repartiera entre nosotros, cada vez que uno se añade a nosotros, eso se acumula más alrededor de esa columna, todo el tiempo y juntos. Cuando se reúna toda la gran iglesia redimida de Dios, tomaremos un viaje atravesando el cielo, tan cierto como lo es. Sí, yo nunca he tratado de separar o de sembrar discordia entre hermanos. Yo he tratado lo más que puedo ser, lo más bondadoso que he podido para entender. Y otros hombres, si ellos, iglesias quienes patrocinan mi reunión, entonces si ellos están en controversia uno con el otro, pero me aman. Si ellos patrocinan mis reuniones y yo llego entre mi pueblo, yo de seguro no diría una sola cosa. Un caballero no haría eso, mucho menos un cristiano, seguramente que no. Y luego, si yo alguna vez tengo reuniones de carpa, lo cual estoy pensando de hacer algún día, si es la voluntad del Señor, luego yo antes de enseñar alguna cosa de estas enseñanzas, primero tendré servicio en la mañana por varios días con los pastores, dándole a conocer lo que estoy preparando para predicar. Y luego, si ese hermano no le ve y no está de acuerdo, cualquier hermano entonces que lo presente a su congregación y le diga, mire, yo no quiero que ustedes oigan esto, no asistiremos mientras estén enseñando eso. ¿Ve? Y darles el privilegio. Siempre queremos estar en armonía con Dios y con sus hijos en todas partes. 7. Así que ahora yo tengo una pregunta que contestar en esta noche. Si es la voluntad del Señor, y yo pensé que quizás yo contestaría esta pregunta antes de... Yo pensé que tenía otra aquí, pero era un sueño que alguien había tenido y quería que orara por ello y diera la interpretación, lo cual el Señor ha sido tan bondadoso con nosotros como para hacer eso muchas veces. Ahora, queremos que sepan antes de que empecemos el servicio que todos ustedes están cordialmente invitados a regresar a cada reunión cada vez que tengamos una y de Louisville, de fuera de la ciudad y de los alrededores. Estos finos ministros, el hermano de Sallerberg y los cantantes, esa dama, ¿quién haya sido ella que estaba cantando aquí hace un rato? Y el muchachito, sencillamente les damos muchas las gracias a ustedes. Yo estaba practicando con algunos hermanos allá atrás y no tuve ni siquiera una oportunidad de ver a quién era y lo que era, pero yo ciertamente lo oí y era hermosa y ciertamente aprecio ese esfuerzo. Párrafo 8. Ahora nosotros. Anoche se me pasó esta. Mi hijo la puso en mi bolsillo. Alguna persona preciosa la había escrito. Y ahora recuerden, estas preguntas no son para estar en desacuerdo. Quizás algunas veces cuando son escritas suenan como que están en desacuerdo, pero es un corazón honesto tratando de indagar, ¿ven? Nosotros siempre lo abordamos de esa manera. Alguna persona muy honesta tratando de indagar lo que es correcto. Ahora aquí, hace tiempo, yo estaba en un lugar teniendo una reunión de oración y el hermano Junior Jackson, yo lo escuché hace un rato y pensé que lo oí. Él estaba conmigo y él había terminado de hablar. Y había allí un ministro de otra iglesia. Y en cuanto apenas había empezado a hablar, él se levantó y empezó a querer discutir conmigo. Bueno, sucedió que había allí como 5 ministros y todos ellos iban a echársele encima al hombre a la misma vez. Yo dije, no hagan eso. Ahora, él me retó a mí, así que dejen que él y yo hablemos sobre ello. Bueno, él empezó. Nosotros hablamos en donde habla la Biblia. No nos callamos en donde se calla y demás. Y siguió hablando. Y solo en unos cuantos momentos, yo solo continué anotando las escrituras que él estaba citando mal, colocándolas mal. Dijo, no había más que 12 personas que recibieron el Espíritu Santo.
y esos fueron los apóstoles, y la sanidad divina fue dada únicamente a esos doces y demás. Así que, ¿ven ustedes? Él solo falló en darle el blanco por 1,000,000 millas. Así que después de que él habló con una media hora, yo le pregunté y él dijo que yo era el diablo. Párrafo 9. Así que entonces, después de que terminó de hablar, yo dije, ahora, la primera cosa que yo quiero decir, hermano, es que yo lo perdono por eso, porque usted no quiso decir eso. Yo sé que no, porque si usted es un ministro y yo soy un ministro, deberíamos ser hermanos, ¿ve? Y luego dije, ahora, el malentendimiento del uno al otro en la escritura es algo diferente. Así que empecemos entonces a tomar la escritura. Y el pobre hombre estaba tan perdido en un minuto que no sabía en dónde pararse o qué hacer. Luego él se ató tanto que no sabía qué hacer. Pero cuando él salió del edificio esa noche, él dijo, yo diré una cosa, hermano Branham, usted tiene el espíritu de Cristo, ¿ven? Y yo pensé, el diablo, hace unos momentos y ahora el espíritu de Cristo. Únicamente es de la manera que uno lo aborda, eso es todo. Cristo no es para arguir. Ahora, el hombre, ahora, debido a que él hizo eso, cosas horribles le sucedieron. Casi perdió su mente de un manicomio o de algo. Brincó de una ventana y casi él mismo se mató. Y ahora él está regresando a alguno de mis buenos amigos. Él está buscando cada día el bautismo del Espíritu Santo. Quiere venir a mi casa para que se ponga mano sobre él, para que reciba el Espíritu Santo, un predicador de una gran iglesia denominacional. ¿Ven? Párrafo 10. Así que, honestamente, de corazón, contestamos preguntas lo mejor que sabemos contestarlas. Y ahora yo leeré esta pregunta muy bien escrita. Pregunta, hermano Branham, ¿explicaría usted, por favor, por qué la gente en Hechos 2:4 habló en otras lenguas o lenguajes aún antes que se reuniera la multitud en Hechos 2:6? Esa es la primera pregunta. Si es la misma persona, me supongo también. Sí, sí es la misma persona. Bueno, mire, si usted se fija, hermano, hermana, quien haya sido el que la escribió, nunca dijo una palabra respecto a ellos bajando la escalera desde arriba. Y la audiencia no estaba arriba, pero cuando ellos bajaron a los atrios en donde estaban reunida la multitud, allí fue cuando ellos los oyeron hablar en lenguas. ¿Ve? Ahora, usted pudiera decir, bueno, ellos sí hablaron allá arriba. Y si fuera un debate o una discusión, usted tendría mucho derecho para decir, ellos no hablaron hasta que llegaron aquí abajo. ¿Por qué? Y hecho este estruendo. ¿Ve? Dios le bendiga, hermano.
Mil disculpas, mis amados hermanos. Estaba sin el audio. Gracias, mi hermano Zenón. Párrafo 15, vamos a continuar. Párrafo 15 dice, y entonces cuando estábamos allá preparándonos para regresar al Mish Hall, yo, Howard, me había permitido continuar tanto como podía y él me tocó en el hombro, me dio palmaditas en el lado. Hermano Branham, él mismo se da palmaditas. Si ustedes se fijan en el cuarto, cuando la unción está en progreso, ellos me dan palmaditas de esta manera. El hermano Branham, él mismo se da palmaditas. Eso significa, es tiempo de parar. No digas más, ven. Y solía hacer que Howard, yo me paraba allí. Él solo cogía mi mano y me ponía sobre su hombro y salía caminando, ve. Porque él sabía que para mí ya era bastante. Bueno, yo empecé a dejar la plataforma cuando él me dio palmaditas. Yo dije, muy bien, hermano. Empecé a dejar la plataforma y una niñita estaba parada allí llorando. Una niñita mexicana, parecía tener como 12, 14 años de edad, solo una adolescente. Y la miré y dije, ¿qué te pasa, cariño? Yo dije, ella está llorando, Howard, porque dijo, ya es bastante para ti, tienes otro grupo esperando allá. Y yo dije, tráiganla aquí arriba. Y solo entendí mi brazo e hizo señas de esa manera. Y ella subió a la plataforma. Creo que el hermano Howe y ellos estaban presentes. Ahora, ellos estaban en la reunión. Yo no sé si estaban en esa ocasión o no. Hermano Howe, ¿en dónde está usted en esta noche? Hermano Howe dice, aquí. Estaba, ¿es correcto eso? Correcto. Si usted estaba allí, yo dije, tráiganla arriba a la plataforma. Bueno, yo dije, mira, cariño, ¿crees tú que Dios es capaz de decirme cuál es tu problema? Y ella solo mantuvo su cabecita inclinada. Bueno, yo pensé, puede que sea sordomuda. Párrafo 16. Así que yo miré otra vez. Vi que era el lenguaje. Y yo dije, oh, ella no puede hablar inglés. Ella no podía hablar una sola palabra de inglés. Así que ella era de México. Así que ellos trajeron un intérprete. Y yo dije, ¿crees tú, cariño, que el Señor Jesús puede decirme cuál es tu problema? Bueno, ella le respondió al intérprete. Dijo, sí, ella lo creía. Y yo dije, ¿no puedes hablar inglés en lo absoluto? Y el intérprete le dijo a ella. Ella dijo, no. Ella no sabía una sola palabra de inglés. Ella era de México. Y así que cuando yo... Entonces empezó la visión. Y yo dije, ellos no interpretan la visión. ¿Ven ustedes? Porque uno está hablando constantemente. Nunca interpreten una visión. Así que hasta que todo se termine y luego ellos le dicen lo que sucedió. Así que entonces mientras yo estaba, yo empecé a hablar, vi una visión. Yo dije, yo veo a una niñita como de 6 años de edad. Ella trae puesto un vestido de cuadros, con trenzas de cabello negro colgándose en su espalda y moños de listón en ellas. Ella estaba sentada al lado de una chimenea antigua. Hay una olla grande y ella está comiendo maíz amarillo de ella. Ella come tanto maíz al grado que se enferma violentamente. Ella se cae. Su madre le acuesta en la cama y ella tiene ataques epilépticos. Y eso es lo que le sucedió a ella. ¿Ven? Yo dije, tú has tenido epilepsia desde entonces. Y rápidamente, antes que alguien dijera algo, ella levantó la vista hacia el intérprete. Ella dijo en su propio lenguaje. Yo pensé que él no podía hablar español. Y el intérprete dijo, ¿habló usted español? Yo dije, no, señor, yo hablé inglés. Él dijo, bueno, ella dijo que usted habló español. Yo lo capté. Yo dije, paren las grabadoras. Había un gran montón de grabadoras, quizás 30 de ellas grabando en esos días. Bueno, hermano Roy Robinson, ¿no estaba usted allí? Hermano Roy Robinson dice, sí. Si el hermano Roy Robinson y la hermana Robinson y ellos estaban allí. Así que yo dije, paren las grabadoras, regrésenlas. Y de hecho estaba en inglés. Pero ven ustedes. Entonces cuando yo empecé, mientras la visión estaba en proceso, yo estaba hablando inglés, pero ella
lo estaba escuchando en español. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestro lenguaje en la que hemos nacido? ¿Ven? Pero tan pronto como yo mismo empecé a hablar, entonces ella no oyó ninguna cosa de lo que yo dije. Pero mientras la inspiración estaba en progreso, párrafo 17. Ahora, aplique eso a Pentecostés solo una vez. Ven, ahora amigos, Dios es mi juez. El Espíritu Santo hizo eso. Ahora apliquemos eso de nuevo a Pentecostés. Fue para una necesidad. El Espíritu Santo no haría algo solo por decir que Él lo hizo. Tiene que haber una causa y una razón. Ven, ahora en el día. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿No somos galileos todos estos que hablan? ¿Cómo sabían ellos que eran galileos si no estaban hablando galileo? Todos ellos vestían igual. ¿Cómo sabían ellos que eran galileos? ¿No son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Entonces se levanta otro hombre, un galileo, Pedro, y empezó a predicarles a ellos. Y de alguna manera u otra, en esa multitud de gente, 3,000 almas le entendieron, y vinieron, y fueron convertidos, y dieron sus vidas a Cristo. Por último, párrafo 18. Ahora escuchen, permítanme solo llevarlos a ustedes a una escritura más. Por favor, vayamos al gran San Pablo. Y entonces leeremos el capítulo 12 de Primera de Corintios cuando Pablo habló tocante. Si dijere la oreja a la nariz, yo no te necesito. Y demás, los miembros del cuerpo. Y luego pensaremos al capítulo 13. Pasaremos al capítulo 13, 1 Corintios. Primera de Corintios. Luego en el capítulo 13, 13. Escuchen ahora lo que él dice. Ahora, nosotros sabemos que hay dos clases diferentes de lenguas mencionadas en la Biblia. Una de ellas es un lenguaje, que es un dialecto de la tierra. Ahora, la otra es una lengua desconocida. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que Dios les bendiga. Por el tiempo vamos a parar el compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este glorioso mensaje titulado Identificado con Cristo, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 20 de diciembre del año 1959. Agradeciendo a Dios y a todos ustedes por el compañerismo, vamos a despedir con una oración. Gracias, amado Padre Celestial, por este precioso momento, Señor, por este glorioso tiempo que tú nos das, un mensaje glorioso, Señor, que tú enviaste al último ángel, al séptimo ángel, a revelar todos los misterios que estaba grabado en la Biblia, Apocalipsis 10:7, Señor, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunció a su siervo los profetas. Nuestro profeta Elías se fue de la escena, pero ha quedado este glorioso mensaje para cumplir, Señor, la siguiente promesa de Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes. Muchas gracias por ese privilegio, amado Padre. Los hermanos y hermanas también que han estado en la cena, Señor, te decimos muchas gracias por este precioso momento, glorioso mensaje que tú has enviado. Si hay un día más del día de mañana, estaremos nuevamente con este compañerismo glorioso para continuar con la lectura. Te lo pedimos, Señor, que unjas a cada hermano y hermana que ha lecturado, Padre amado. Lo mismo a los hermanos que todavía están viajando, Señor, Dios amado, cuídalos, bendíceles grandemente para la gran escena que presentarás en Colombia. Muchas gracias, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo les bendiga ricamente. Bendiga a mis hermanos, shalom a todos, hermana Erika, hermana Rosalia, mi hermana Margarita, Dios les bendiga, hermano Alfonso, shalom. Amén, Dios bendiga, shalom. Shalom, hermanos, Dios les bendiga a todos. Amén, shalom, shalom. Que tu palabra no es historia, es profecía manifestándose en el tiempo de ti. Mi canción, mi canción.
Y el misterio de ser mi